¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en nuestro primer Obden Plus de la segunda temporada y tengo el placer de estar en este foro con tres grandes de lo que es la prótesis dental. Principalmente tendré esta mañana como corresponsal y como asesor científico a lo que es mi hermano Jorge Argüello, el asesor científico de Alta Técnica Dental. Y a mi izquierda tengo aquí a Freddy Segura. Freddy es el director, ¿no?, de marketing. Así es, buenos días. Soy el encargado aquí de la empresa de Prime Dental, director de ventas. Somos todos parte de un equipo. Y vamos a exponerles y a presentarles las características de parafila. Súper. Y tendremos al técnico dental Juan Fernández, quien es quien estará ofreciendo la mesa clínica el día de hoy. Es un experto en todo lo que tiene que ver con esta resina. Y por lo tanto, chicos, siéntanse con la seguridad y con la confianza de preguntar todo lo que quieran saber con respecto a la resina y qué tipo de restauraciones indirectas se pueden llevar a cabo en su laboratorio con esta resina. Entonces, pues comenzaríamos. O sea, el único que va a trabajar va a ser Juanito. Pues sí. Vamos a estar para apoyar. Para apoyar. Aquí te echamos porras, Juan, ¿eh? Sí. Así que ahí estamos, vamos. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar en la práctica, vamos a iniciar con una carilla. En el laboratorio normalmente nos envían el modelo original, ¿sí? Aquí yo tengo mi modelo original. Normalmente lo que hacemos es un duplicado para trabajar en un duplicado. En este caso lo podemos hacer con alginato normal. Previo, lo que hacemos en el modelo original, bloqueamos retenciones con cera, ¿sí? Puede ser cera transparente o puede ser cera toda estación, ¿sí? Entonces, vamos a bloquear el modelo. Supuestamente, cuando tenemos el original, lo bloqueamos. Ya cuando tenemos el modelo duplicado, ¿sí? Ya está sólido. ¿Sí? Vamos igual a hacer lo mismo, a pasar una capa de cera muy finita por encima. Ok. Para tapar toda la porosidad que pudiera tener nuestro yeso, ¿sí? Okay. Entonces vamos a bloquear esa porosidad del yeso. Ahora, como dices, esta capa, Juanito, va a ser muy, muy delgada, solamente como para sellar. Exactamente. ¿No? Porque ya todos los recovecos, todo lo que quedó ahí no muy bien en las preparaciones, fue lo que se bloqueó o se alivió en el modelo anterior. Exactamente, exactamente. Entonces, con razón no me salen, Juan, pues todas se me rompen cada vez que las estoy sacando. O rompo los modelos, sí, es muy frecuente, ¿no? Sí, esto nos va a ayudar precisamente mucho en la recuperación de nuestra resina, ya sea carilla, incrustación, nos va a ayudar mucho. Yo estoy bloqueando, posiblemente si nos queda una retención por ahí que no hayamos podido bloquear bien, igual lo podemos hacer, no pasa nada, ¿sí? Claro. Estamos trabajando con resina, entonces normalmente son cementadas con un cemento dual, cuando son en esta técnica de técnica indirecta, ¿sí? No importa, a veces ahorita se pueden ligeramente pasar, pero ya con la espátula quitan el exceso, ¿sí? Ajá. Y fíjate que es muy importante, Freddy, Alma, Juanito, ahorita que estamos viendo la cuestión de que todos los pacientes están requiriendo altísima estética, pero sin mínimamente invasivas, ¿no? Claro. Me pasa, Juanito, yo no sé si te pasa también en el laboratorio, que estamos haciendo carillas de cerámica, que ahorita con esas carillas que se llaman de lentes de contacto, ¿no? Que las han llamado así por lo tan finas y tan delgadas que son, que la verdad, Juan, le digo yo a los chicos que trabajan conmigo, que seguro nos están viendo ahorita en el laboratorio, muchachos, un saludo, sigan trabajando, de que si ves estas carillas de lentes de contacto de cerámica, que son excelentes, hermosas y todo, pero si te le quedas viendo feo, se quiebra. Se quiebran. O sea, son sumamente delicadas.
Y sensibles. Y sensibles, sí, sí, sí. Caprichosas. ¿Cómo reaccionan, chicos, estas carillas en este tipo de composites? Mira, con Parafilab, el lema que tiene o la finalidad es hacer la restauración lo más natural posible. Ok. ¿Qué digo con esto? Estéticamente, dureza. En la actualidad, pues no hay un material que asimile al esmalte 100%, ¿no? Todas las marcas se ha tratado de hacer llegar al punto máximo. Correcto. Lo más posible. Para Filab, por su gama de tonalidades, pues te permite hacer eso, ¿no? O sea, hacer una carilla con la mejor caracterización, ¿no? Tenemos 8 stains para caracterizar, uh-huh. Es decir, 8 colores de resina fluida que se pueden mezclar con las masas. Okay. Esto nos da pues la posibilidad de hacer infinidad, ¿no? De combinaciones. De combinaciones, claro, además claro. De que los tonos son primarios. O sea, aquí vamos a regresar al jardín de niños a jugar con nuestra acuarela, teniendo los 8 tonos. De ahí podemos sacar el tono que gusten. Muy bien. Es la ventaja. Ahora, me decías que se pudieran llegar a romper, ¿no? Porque con la... Pasa con sí, los sí. De cerámica. Sí, sí, es muy frecuente, ¿no? O que dices tú, pues, chin, ya se va a entregar el mensajero el trabajo y suelo, ¿no? Sí. Y el paciente esperando, ¿no? Bueno. Entonces, la dureza de Parafila, pues te da esa ventaja, ¿no? Esa, okay. Además, la característica, ¿no? Si llega a caerse o tiene una fractura, tú la puedes reparar en ese momento, ¿no? Sin problema alguno. Esa es una gran bendición. Ok, tenemos ya sellada toda la superficie, ¿sí? Se alcanza a ver ahí ligeramente el tono de la cera, ¿sí? Ya, ahora sí, posteriormente, colocamos el separador. Colocamos este separador en toda la superficie. Aquí, pues, no precisamente nos tenemos que limitar al área de la carilla. Podemos extendernos un poquito a las áreas de contacto. Nos va a ayudar a que no se nos adhiera la resina al yeso. Claro. Pincelamos varias veces para que no queden grumos, ¿sí? Ok. Ahí este se ve. Juanito, este tipo de separador se tiene que mantener en algún tipo de almacenaje especial. No sé, que se mantenga oscuro, frío, que no hay problema. No hay problema, temperatura ambiente. ¿Sí? No pasa nada. ¿Y si el ambiente es así como la playa o Tijuana, no importa? No, sí. Importa. Digo, pregunto porque. Sí, sí. Es un factor, ¿no? Por ejemplo, nos ha llegado a tocar, pues. Algún técnico que le enviamos la paquetería, por ejemplo, a Tijuana, ¿no? Ajá. Yo le comento, le digo, oye, hay que checar la resina, ¿no? Siempre sacarla de la jeringa, manipularla, checar que esté bien, porque pues no sabemos la paquetería en qué temperatura lo almacena. Claro. Ajá. Al hablar de temperatura ambiente, pues siempre hablamos entre 22 grados centígrados hasta 25 máximo, ¿no? Okay. Ya temperaturas más altas sí se recomienda tenerlo en refrigeración, siempre y cuando no sea menor a 4 grados centígrados. Okay. Porque si la temperatura es menor, pues ya empieza a cambiar la composición de la molecular. La composición molecular, exactamente. Ok. Entonces, es lo que se recomienda. Pero en condiciones normales aguanta muy bien. Sí. Tengo un comentario aquí de nuestro corresponsal de El Salvador, Román. Román, gracias. Romancito. Siempre aquí al pie del cañón. Y dice, ¿por qué otras casas recomiendan usar un separador de látex? Digo, o la pregunta sería, ¿esto que tú pusiste como separador funciona similar al separador de látex que las demás casas promueven cuando como su propio separador, supongo, ¿no? Ajá. Pues yo creo que funcionan los separadores. Aquí pues la marca ya trae su propio separador. Lo que okay. Sí no se recomienda que muchos quieren utilizar vaselina directa. Okay. A veces la vaselina crea que la capa interior... Sea muy gruesa. No,
no se fotocure, ¿sí? Ajá. Quede suavizada esa. Que se contamine. Sí, así. Entonces, okay. A veces nos preguntan que si es vaselina, esto, ¿no? Ajá. Puede contener, puedes derivarse, ¿sí? Sí. Pero la marca ya lo maneja así, ya viene. Ya te la dan, no necesito ni siquiera comprarlo aparte. Exactamente, okay. ya viene ahí. Okay. Entonces, utilizamos este directamente, no le sé decir, ¿el de látex funciona, Freddy? Tendríamos que checarlo, ¿no? Pero me imagino que es un separador, ¿no? O sea, normal, ¿no? Para cualquier tipo de resinas. Aquí lo importante es que, como dice Juan, que la capa no la hagan muy gruesa, ¿no? Claro. Que le embarren ahí literalmente. Pasa, Freddy. Entonces, al final vas a deformar tu unidad, tu pieza, claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, no crear los ajustes. Exactamente. Adecuados. Me pasa ahí en el laboratorio. El que sí no es recomendable es utilizar el separador de acrílico, porque ya estamos sellando la superficie, entonces ese no va a funcionar. Okay. Ni va a secar, se va a estar corriendo, entonces no se va a absorber. Muy buen ¿sí? consejo. Okay. Entonces, bueno, vamos a utilizar ya la resina, vamos a utilizar en el área cervical vamos a utilizar una 3.5 y nos vamos a ir apoyando con el líquido modelador que viene, ¿sí? Para ir haciendo más manejable la resina, irla suavizando. Algo de lo que luego nos preocupa, Juan, es qué tanto tiempo tengo de manipulación de la resina fuera de la jeringa. Me ha pasado, y no solamente a mí, le estaba pasando ahorita a los chicos en el laboratorio, que a veces trabajamos ya hasta noche, por ejemplo, que tienen que tener las lámparas con la esta. Entonces están con la lámpara esta, con el magnificador visual. Entonces están trabajando y un ratito y ¡pum! Se les empieza a endurecer X resina. Porque es fotocurable. ¿No? Porque, claro, es foto. Aquí el problema es la luz, la intensidad de la luz. Ok. Sí, entonces... Si tenemos muy cerca una lámpara que esté muy intensa, pues sí, yo creo sí que en menos de 5 minutos ya está endureciéndose, ¿sí? Y ya que queremos estarla manipulando, ya no. No. Igual los líquidos, si tienen muy cerca la luz, ¿sí? Entonces, pero pues aquí no tenemos lámparas directas, ¿sí? Está muy suave. Tenemos muchas, pero indirectas. Entonces, a ver, tengo dos preguntas, igual me las responden después, pero las voy preguntando para que no se me vayan. Uno es, ¿qué diferencia hay entre parafil lab y parafil normal? Ok, es igual resina con zirconia. Diferencia, parafil lab solamente para laboratoristas, técnica indirecta. Parafil para... clínicos. Ok. Para técnica directa, digámoslo así, ¿no? Bueno, no hicimos la pauta o el comercial, ¿no? Prime Dental es la marca, es toda una división para dentistas, ¿no? Adhesivos, cementos, ácidos grabador, tenemos todos los tipos de resina, ¿no? Uh-huh. Recientemente se salió al mercado para Fill Lab, ¿no? Para darle a los técnicos esa herramienta, ¿no? Claro, creo que sería muy importante, chicos, comentarles que Alta Técnica Dental está siempre en la búsqueda de innovaciones, de productos que cubran las necesidades del mercado. Y ahora que fuimos a Chicago, en lo que es el Lab Day, entre uno de los materiales que nos fueron mucho más importantes o nos llamaron la atención, que precisamente la fábrica de este material es allá en Chicago, es que encontramos este parafil Lab. Y debido a su composición, yo recuerdo cómo es que Jorge me estaba comentando que pues era importante que se les transmitiera a todos ustedes el conocimiento porque existían varias ventajas. Debido a esto es que se formó este Obdent. Entonces, es un material que se fabrica, o la fábrica está en Chicago, tenía como que toda la dirección hacia la parte clínica, pero dentro de las resinas, ahora que sacan para Fill Lab, que está totalmente enfocada para laboratorio, tiene varias ventajas. Entre eso es, bueno, a mí de las que se me grabaron en aquel entonces cuando lo vimos en Chicago, fueron dos. Una, que tienen diferentes colores para caracterizar encías, y dos, que debido a la composición química, que eso ya ustedes ahorita lo dirán,
pero que es un tanto, llamémosle, no translúcido, y por lo tanto para restauraciones sobre implantes es como que lo máximo. O fue lo que tú me comentaste, que dijiste, wow, hay que comprar este kit para el laboratorio. Claro, claro. Entonces, sería importante como que explicaran esto, creo yo, porque también empiezan a haber preguntas entre esas. Roman, que es siempre travieso, y dice, ¿qué porcentaje de conversión de polimerización tiene ese material? Yo no sé si el Roman pregunta bien o está si... Está loco, es todo quiere saber. Entonces, pero este, bueno, esa es una. Después, Omar Cervantes dice, el separador de látex crea un pequeño espacio si se deja muy gruesa la capa y dejaría espacios interproximales. Supongo que esto Omar lo dice como para que entonces nos enfoquemos a utilizar el separador que vende la marca, porque bueno, pues ya viene de alguna manera este, hecho para que no genere espacios que después haya desajustes en la rehabilitación, supongo, ¿no? Sí, este, bueno, no sé si puedo contestar sí, eso claro, del, sí, del ¿no? látex. Juan, yo vi, algún técnico lo usaba para lo, que no hubiera, no sea, hubiera adhesión entre los dientes adyacentes, ¿no? Mm. Que, de hecho, es una técnica que utilizan los doctores de manera directa, ¿no? Ok. Yo la he visto y sí lo utilizan el látex, ¿no? ¿Ese látex es como la cinta teflón de los plomeros? Similar. Hay uno, hay, sí, similar, pero el látex viene líquido. Ah, ok. Este, entonces tú colocas una capa y esta capa en máximo un minuto ya se endurece. Okay, y lo sí. puedes quitar así como si fuera un pellejito, okay. ¿no? Sí, yo sugiero... No la utilicen, ciertamente okay. crea una capa y ya pues esa capa nosotros lo explicamos desde el principio, sí. desde que bloqueamos okay. el modelo, desde que bloqueamos el modelo, desde ahorita colocamos un poquito de más cera muy ligeramente, entonces ya estamos teniendo el espacio que necesitamos para okay. nuestro cemento dual. Sí, aquí ¿sí? Pedro Ochoa comenta, dice, saludos desde Jalapa, Veracruz, excelente material, yo solo utilizo cera como separador y me funciona muy bien. Supongo que es uno de tus clientes y ya tiene experiencia sí. con esto. De hecho, muy ahí bien. En Jalapa hemos hecho varias mesas clínicas okay. con depósitos, ¿no? Ya. Entonces, miren, vamos a continuar, ya fotocuramos, colocamos un tono un poco intenso, un A3.5 en cervical, uh-huh. sí, ya fotocuramos por 40 segundos, este, no necesita más, una capa delgada, 40 segundos, utilizamos una lámpara de una intensidad mayor, de mínimo 1500, 1500 nanowatts sí. o centímetro cúbico. Entonces, con esta lámpara simplemente podemos fotocurar la resina, ¿sí? Vamos a continuar colocando las capas que siguen para completar nuestra carilla. Vamos a colocar un tono un poquito más claro para dar Exacto. un contraste más marcado, uh-huh. ¿sí? Entonces, vamos a utilizar un tono B2, ¿sí? Uh-huh. Hay una pregunta, dice, ¿se pueden usar combinados los productos de Parafil Lab y los de Parafil normal? Sí, sin problema. Ok. Es la misma línea, el mismo composite, la misma resina. Uh-huh. De hecho, tenemos muchos casos de doctores, ¿no? Que adquieren su resina o su estuche de consultorio, pero ven lo que hace el de laboratorio y lo quieren adquirir, ¿no? Pero pues intentamos diferenciar ese mercado, ¿no? Sabes que, oye, pues, este es específico para técnica indirecta, ¿no? Para laboratoristas especialmente, ¿no? Ya. Tal vez sería una pregunta muy boba, pero mi pregunta sería, ¿cuándo un dentista, que es el que tiene al paciente enfrente y prepara, elige si puede él restaurar en su consultorio con una resina directa o cuando ya elige que esa, llamémosle, no sé, incrustación o restauración, la tiene que mandar al laboratorio? O sea, ¿bajo qué concepto es que... va directo o indirecto. Va directo o indirecto. Ajá, esa sería mi pregunta, Jorge. Este, sobre todo es por la
cantidad de masa. Por ejemplo, en el caso de esto, ¿no? Estamos hablando en el caso de los composites. Sí. En el caso de los composites es con respecto a la cantidad de masa que se va a fotocurar. Ok. Porque aunque podemos ir yendo de poco a poco en los fotocurados, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, una restauración, mira, la respuesta más concreta sería, ¿cuándo decide el odontólogo hacer una incrustación de metal o de cualquier otro material indirecto o hacer una resina o una amalgama? Ajá, exacto. Ajá. Y dices, bien, depende qué tanta área se tenga que ocupar. Okay. Si se ocupa poca área, entonces lo puede restaurar él y no porque no pueda hacerlo lo más grande, sino porque esa área, como estaba preguntando Román, que es una de las preguntas más certeras, es qué tanto de contracción o de deformación volumétrica tiene a la hora de fotocurado. Porque yo puedo ir colocando mi resina y yendo fotocurando directamente en boca y ahí mismo ya ni siquiera, ya empiezo a pulir. En el caso de las resinas grandes o de con grandes cantidades, empieza a ser de que se tiene que fotocurar en otras condiciones porque la carga inorgánica que contiene este material es mayor carga a lo que se tiene en la resina en boca. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Este tiene una carga, Freddy, recuérdame, de... Del 60% de relleno inorgánico de circonio. 60% de relleno inorgánico, lo cual requiere entonces el hecho de estar fotocurando directamente en el laboratorio, controlando las contracciones, expansiones, chalala, chalala. Ajá, por ejemplo, aquí el mismo Román me dice que, por ejemplo, existen otros ceroméros que contienen carga con rellenos que solo alcanzan el 70% de conversión, que necesitan vacío, presión para obtener la polimerización completa, sino quedan, llamémosle, semicrudas. Entonces, por eso es que entonces, digámoslo así, quiero entender como si el hueco o el boquete de la preparación es muy grande y entonces tienes que poner mucho material relleno y entiendo que la resina que es para dentista no alcanza a fotopolimerizar como se debe y por eso es que queda, llamémosle, semicruda. No. Pasa que, por ejemplo, esta resina tiene una carga del 60 y tantos. 60%. Es mucha carga. Y el Freddy, 60, como que me 60%. Lo han dicho 10,000 veces, yo sigo en la misma. 60%, por lo tanto, esto tiene que decir, como dice Román, se fotocura en el laboratorio. Okay. De ahí, el siguiente procedimiento, para poder, incluso existe una, y si gustan, búsquenlo, existe un artículo o una serie de artículos de investigación que hizo el doctor Gonzalo Arana en la Universidad de Colombia, de que no solamente los que hablan con respecto a la conversión de solo el 70 o el 80 o el 90, siempre es preferible darle un poco más de presión y calor en humedad a las restauraciones indirectas para que acaben de... ¿Fotopolimerizar? No. Los fotopolimerizadores serán los que ya cumplieron su labor. Con esto que estamos haciendo, estamos como condensando más. Ok, como comprimiendo molecularmente. Exacto. Es el toque final. El toque final, el cual les da el plus de todas las cualidades que pudieran tener. Esto no lo puedes hacer con una directa. Porque obvio ya lo estás poniendo en boca. Ajá. No, no puedes meterlo a presión y calor. Entonces, cuando la cantidad es mayor, ayúdale a tu incrustación fuera, la que hiciste indirectamente en el laboratorio, metiéndola a un buen fotocurado, que te tienes todo el tiempo de estar fotocurando fuera de boca, porque en boca no puedes fotocurar mucho tiempo. ¿Por qué? Ese es el punto importante, ¿no? Es el primordial, ¿no? En boca no puedes estar colocando la luz LED directamente en el paciente, sí, porque tiempo. Vas a provocar sensibilidad. O sea, vas a dañar la pulpa. Las lámparas LED, quiéramos o no, generan calor. Claro. La que diga que no genera calor, pues está sí, mintiendo, ¿no? Es energía. Exactamente. Es energía. Entonces, lumínica. Todas generan calor. Entonces, si directamente en boca hacemos una restauración, dice él, grande, y estamos fotocurando cada capa y capa y capa, o sea, esto va a lograr a lastimar gravemente al paciente. Correcto. ¿No? Entonces, va a generar una sensibilidad terrible, ¿no? Y es lo peor que un odontólogo quiere para su paciente, ¿no? Ok. Sí. Escuchaba sobre... ¿Cómo que te estamos apoyando, Juan? Lo bueno es que tú ibas a chambear, ¿no? Sí, continuamos un poquito, ya vamos colocamos... Vamos a darle prioridad a Juan y que termine, ¿no? Ok, vale. Sí,
Antes de fotocurarla, igual no me acabé el espacio vestibular para seguir colocando los efectos. Okay. Ahorita estamos creando lo que es la dentina y voy a aprovechar, voy a poner un poquito para intensificar los mamelones. De acuerdo. Con un poquito de stain blanquecino, que es un white. Okay. ¿Sí? Vamos a colocar un poquito de stain en la zona de mamelones, ¿sí? Posiblemente va a estar muy, muy tenue, no se nos va a alcanzar a notar. Una de estas bondades, y la verdad también quiero decirlo abiertamente al público, estos stains, los cuales ya probamos desde aquella vez, Freddy, que nos hiciste el favor allá en Chicago de darnos algunas muestras y todo esto, fotocuran solo, o sea, en algunas otras líneas, los stains no fotocuran, se mezclan con las masas para poder fotocurar. Entonces, el hecho de tener estos stains que yo puedo ir colocando e ir fotocurando a la par, o sea, que ya tienen cuerpo, no me obligan a tener que mezclarlos con otras capas para poder lograr que endurezcan, ¿no? Ah, no. Y eso es una bendición de Dios, o sea. O sea, que los... En algunas otras líneas. ¿Me queda como una pasa en una gelatina? Correcto. Ok. Que sí se trasluce, y, o sea, pienso en una gelatina de limón, la pasa. Y sí veo el punto negro ahí adentro, pero la pasa sigue estando... Sigue estando no dura. Ok. Y eso no es bueno. Y este es que, por ejemplo, pusiera la pasa, yo la se endurece. Pasa y tiene la misma consistencia que la gelatina. Que la gelatina, exactamente. Miren. Sí, porque ahorita lo que está haciendo Juan, que es impresionante, la verdad es... Colocar esos mamelones con ese white. Y es una capita de nada, ¿no, Juanito? Sí, sí, sí. Nada, se va a endurecer, o sea, sí. Lo colocas, se endurece y ya es parte del mismo cuerpo. Sí, entonces, sí, vamos a fotocurar esta capa, pero igual vamos a hacer crecer los mamelones un poquitito más, ¿sí? Ok. Para alargarlos un poquito más. Estos, pues igual, como dices, ya... van a quedar internos, ¿sí? Y se van a unir ahí al cuerpo. Tengo dos preguntas, me las responden cuando puedan, pero es que la verdad es que el público está bien... Saludos, Romancillo. Interesados. Entonces, dice aquí, Fernando Nicolás Morales, ¿con las lámparas normales de consultorio sirven para fotocurar el composite? Este no, sino el que es clínico, ¿no? Sí, siempre y cuando tenga 1500 nanowatts sobre centímetro cúbico. Mínimo. Pero la mayoría los tiene, ¿no? ¿O no? Habrá no. que ver. Lo que pasa es que ya hay algunas que son muy antiguas. No, y además no es por menospreciar, ¿no? Pero es que luego venden lámparas de $800 que no puedes cambiarles el tiempo. Te dan 10 segundos. Entonces, ya te entendí, que están como preprogramadas. Exactamente, y te da ya no le puedes mover. Entonces, si tú a una restauración le das 10 segundos y termina y le quieres dar otros 10 segundos y otros 10 segundos para llegar a los 30 o 40, o sea, no es la misma continuidad, ¿no? Ya se te está entendí. Rompiendo uh-huh. ese. Uh-huh. O sea, debe ser una lámpara, pues, buena. Uh-huh. No queremos darles nosotros una. Recomendación directa, pero directa, lámparas directa. De marca funcionan todas. De buena calidad. De buena calidad. Yo les comento, es que luego ven ustedes cuando, pues, oye, esta lámpara sí me va a funcionar, ¿no? Mira, va quedando re bonita. Sí, ahí hicimos crecer. No la veía, ahí estamos, ajá. Sí. Ya colocamos un poquito del stain blanquecino, ¿sí? Vamos a ahora... Ya empezar a colocar los efectos que es un opalescente translúcido blue, okay, ¿sí? Creo que me preguntabas. Okay. Vamos a darle un poquito de translucidez en las áreas interproximales y en el borde incisal, de aprovechando esas irregularidades que hicimos con los mamelones, ¿sí? Okay. Entonces... sí se ve perfectamente que es azulosa la masa. Sí, vamos a agarrar muy poquito en las áreas interproximales
y las vamos a jalar un poquito hacia cervical. Voy a ser reiterativa, pero Raúl Gama pregunta, ¿cuántos lumens se necesitan para que la resina para PhilLab se endurezca? Es que va a haber diferentes medidas. Lo que hay que checar, que es lo que está diciendo Freddy, ¿no? Que nuestra lámpara dé por lo menos 1500 nanowatts sobre centímetro cúbico. Ok. Ahora, Guillermo Peña pregunta, ¿con quién me puedo surtir de los productos de PhilLab ya que no puedo resurtir un kit que compré y algunos distribuidores no lo venden por separado, pero me encantó y lo quiero comprar? ¿Y de dónde nos contacta? Ah, no sé, Guillermo Peña, no seas malo, dime de dónde para poder darte el distribuidor. Y después, Luis Mario Morales dice, ¿los stains se pueden usar para caracterizar una corona de acrílico? Sí. Ok. Después aquí Aldair Achucarro dice, saludos, muy buen tema, nos vemos mañana en Puebla. Y eso me recuerda, chicos, muchísimas gracias, que el día de mañana, ¿no es cierto? Qué chula es Puebla, güey. Sí, el viernes 7 de julio estamos en la gira trascendental en Puebla y vamos a estar en el Instituto de Técnicos Dentales de Puebla, que es calle 9 Poniente, en el número 1314 en la colonia Centro. Entonces, para todos los que nos están viendo y están en la ciudad de Puebla o circunvecinos, vamos a estar todos en la gira trascendental allá. Pueden estar en el instituto y pagar estar allí directamente. El precio es de 1,100 pesos. Tendremos una conferencia, dos mesas clínicas y les incluye la entrada al Congreso de Técnicos para Técnicos Trascendental. En realidad es una gira que estamos unificando. Ahorita ya estoy viendo a ver si Juan puede acompañarnos para también dar esa mesa clínica. Pero están invitados todos nuestros amigos. Que si no nos invitan un molito, no vamos, Juan. ¿Eh? Chilitos en nogada. Y yo bien apuntado, ¿no? Ahí está. Ya colocamos en interproximal, ¿sí? Vamos a poner un poquito también en el borde. En el borde. Sí. Que ahora sí, si yo estoy iniciando a trabajar con los composites, puedo ir... Por ejemplo, este azul que colocaste primero, ¿lo puedo procurar y puedo colocar el que sigue para ir teniendo más solidez en mi composición? Es lo más recomendable para que no se te vayan moviendo las capas. Sí. O sea, pones fotopolimerización. Puedo poner fotocuro. Okay. Pongo y así. ¿Por qué dicen fotocuro y no fotopolimerizo? Porque ¿da lo mismo? Muy nice. Ah, bueno. Por eso, pero entonces donde yo escuché es lo mismo. Sí. Ok. No realmente lo correcto. No, o sea, está bien, pero digo, nada más para entender que el término es el mismo, ¿no? Sí. Sí, no me des el avión. Sí. Ok. Pues sí, sería bueno que nos aclararan eso. Yo entiendo que fotopolimerizar es para los acrílicos y fotocurar es para las resinas que se fotocuran con luz, ¿sí? Uh-huh. Los acrílicos se polimerizan, son auto, ya sea solos, ¿sí? Se fotocuran, fotopolimerizan, perdón, o se autocuran, ¿sí? Que ya sea por calor. O termo. Por termocurables, o termo. Sí. Entonces, yo no sé si haya diferencia, Joel, ahorita investigamos, no se preocupen, que para eso me tienen. Ya marcan al Joel, ¿no? Jorge, ¿haya diferencia en fotocurar? Según yo no, Juanito, ¿eh? Porque cuando hablamos de foto, hablamos de que tiene que intervenir la luz. A ver, aquí dice Romancito, te quiero Román, dice, le responde a Raúl Gama, lumens no es una buena medida para fotopolimerizar, es más importante la longitud de onda, se mide en NM, que ha de ser nanómetros, y potencia en MW, que es sobre centímetros cuadrados, pero ¿qué es MW? MW viene en inglés y quiere decir watts, como potencia en watts. ¿N qué, perdón? Mira, MW diagonal sobre centímetro. ¿Nanowatts? Nanowatts. Es que ahí, perdón, es y no es centímetro, es cúbico. Cúbico, ok. De hecho, todas las lámparas en su instructivo es lo primero que resalta, ¿no? Okay. La longitud de onda es importante. Todas las lámparas ya en el mercado... ya traen 490 de longitud de onda. Okay. Eso no recuerdo la medida. Nanómetros.
Sí, es nanómetro. 490 nanómetros. Ok. Todas ya lo traen. A excepción, te doy la razón, de las que son muy antiguas, ¿no? Ajá. Que son halógenas y no, pues ahí ya no, ni cómo ayudarles, ¿no? Ok. Ya no podrían. Ahora, ¿qué materiales se recomienda para la cementación con el Parafilab? Pues no es promoción, pero nosotros manejamos el cemento dual. Ok. Manejamos el cemento dual, su nombre es Set Automix Luting Cement. Es ideal para la cementación. Así es de la casa Prime Dental. Miren, Alfredo Córdoba nos pregunta, ¿me podrían decir cómo se llama el producto y cuál es la casa matriz? Gracias. Entonces repetimos otra vez. Para Filab, casa matriz es Prime Dental Manufacturing, okay. Es americana, uh-huh. Está en Chicago la planta y aquí en México ya tenemos la distribución. Ahora, te acabas de embarcar, porque bueno, no me conoces, pero si a mí me dicen está en Chicago la planta y yo quiero ir a Chicago, pero necesito tener nada más un ¿cómo se llama esto? Un pretexto. Un pretexto para ir. ¿Cómo le puedo yo hacer? Yo, Alba, ¿no? Uh-huh. Si junto, por ejemplo, un grupo de 12 técnicos para ir a Chicago, porque es para ir a cotorrear, pero decimos que vamos a tomar un curso, ¿no? Sí, sí. No digas eso cuando las esposas estén. Ah, bueno. Vamos a tomar un curso. Vamos a tomar un curso. ¿Cómo le hacemos para tomar un curso en Chicago? ¿Qué tengo que comprar o qué tengo que hacer para ir a Chicago a tomar un curso? A capacitarme. A capacitarme profesionalmente en Chicago. Porque ahora me imagino que realmente, Juan, de veras, los cursos que están dando allá están fenomenales. O sea, algo de lo que platicábamos con Freddy con respecto al blindaje de los implantes, ¿no? Barras sobre implantes, híbridas sobre implantes, que la verdad cuando las empezamos a hacer hace muchos años con pura circonia, pues eran bastante agresivas con respecto a los antagonistas, a la articulación temporomandibular y todo este rollo. Estos materiales han tenido ya una gran acogida para poder ser más nobles con respecto a todo el aparato estomatognático, sobre todo en implantes. Incluso un amigo mío, un amigo nuestro, tiene una frase muy célebre que dice implantes más composites igual al futuro. Sí, mira, la casa o la planta pues está abierta al público, ¿no? O sea, quien quiera visitarla solamente tiene que presentar que es técnico dental. Obviamente no van a dejar entrar a cualquiera, ¿no? Y nos puede contactar, ¿no? Nos puede mandar un correo y por ahí tienen el correo. Y sin problema, ¿no? Mencionarles que pues no van a tener ningún tipo de problema. Ahora, es importante entonces decir que la marca Prime Dental, precisamente con el Parafilab, va a tener un stand en el Congreso Internacional de Técnicos para Técnicos Trascendental, el cual se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto en Expo Reforma en la Ciudad de México. La cual también van a estar dando talleres y mesas clínicas, ¿no? En el Congreso. Entonces, pudiera ser que allá en el Congreso organicemos un grupo. Es que mira, tengo aquí gente que nos está viendo de Costa Rica. Saludos, Melina, del Salvador, de Guatemala, de Perú, de Argentina, de muchos países. Pero la mayoría van a venir a nuestro Congreso ahora en agosto. Entonces, pudiera ser que pasen a tu stand, que es el stand, chicos, que está exactamente frente a los elevadores en el segundo salón en el Yacatecutli, y allá podemos empezar a hacer la lista, porque lo bonito es como ir juntos, ¿no? Sí, sí, sin problema. Ahí va a estar Juan y va a estar Joel dando mesas clínicas y atendiendo cualquier duda de los compañeros técnicos, ¿no? Okay, sin problema alguno. Vale, perfecto. Perdónanos, Juan, es que yo soy medio alborotadora aquí. Sí. Y vamos a estar presentes en el staff, pues gracias al apoyo de Alta Técnica, ¿vale? Tenemos que resaltar eso, ¿no? Porque, pues la verdad, recientemente no teníamos ese apoyo, ¿no? Por parte de alguna empresa tan seria como es Alta Técnica, ¿no? Porque nosotros estábamos muy enfocados a la cuestión de lo clínico. Claro. O sea, no teníamos una manera de dar a conocer esto, ¿no? Más que en congresos, pero 100% clínicos, donde no van técnicos, claro, desgraciadamente, claro, ¿no? Entonces, esta es una muy buena oportunidad, una muy buena ventana, ¿no? Para que conozcan la
las bondades de parafina. Pudiéramos hacer entonces, ahora que estamos ya en este plan, Freddy, en el Congreso de Trascendental, va a estar Juan, va a estar Joel, que también, digo, he visto el trabajo de ambos, son excelentes técnicos, y me van a estar guiando en cómo utilizar, no sé, las masas, los esmaltes, los stains. Pudiéramos atrevernos a decir, traigan su incrustacioncita, traigan su corona, traigan y pueden utilizar el material en el mismo taller, pueden hacerlo. No sé, ya me estoy atreviendo demasiado. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Somos embarcadores. Sí. No, ya es que ya estoy pensando en una barra que tengo pinche para blindarla. A ver, hay una pregunta. Dice, ¿y para el fotocurado final cuántas láminas necesita? ¿Láminas? Pues eso dice. No, es el corrector. Lúmenes. Ha de ser lúmenes, a ver. Volvemos a la misma respuesta que había dado Román. Yo creo que la cuestión de los lúmenes se está midiendo como con los cañones proyectores. Ya te entendí. ¿Cuántos lúmenes son? Entonces, ¿sí? Son medidas de luminosidad. No me hagas tu carita. O sea, si no entiendo, pregunto. A ver, después dice, ¿es lo mismo fotocurar con lámpara que con los hornos de fotocurado o tiene alguna ventaja extra que se fotocure con el horno, Juanito? Con la lámpara. Realmente, ¿no? O sea, con la lámpara, que como mínimo tenga los 1500, sí, pueden terminar de fotocurarla, no necesitan el horno, y uh-huh, si lo tienen, igual lo pueden utilizar, fotocurado final, lo meten ahí un minuto y no pasa nada, o sea, pueden terminarlo así. Sí, pero igual... con la lámpara pueden darle, si le dan 40 segundos por cada capa, le pueden dar tres veces los 40 segundos y lo terminan de fotocurar por completo, ¿sí? Aquí nos hacen una pregunta de qué material es la espátula que estás utilizando, Juanito. Es de acero inoxidable con las puntas en oro, es. Creo que están en el mercado. A ver, está muy bonita. No es teflón, es acero inoxidable. Y es acero, ¿sí? Sí. ¿Sí es acero, Juan? Sí. Ok, perfecto. Ya tenemos aquí conectada a mi queridísima hermana Fer Casola. Fer, saludos, muchos besitos y buen día. Estuvimos ahora en Tijuana y la verdad es que habíamos quedado de cenar. Fer, nena hermosa, me quedé bien. ¿De qué son, Freddy? Nos preguntan de qué son. Pero les mando un gran beso de titanio. A ella, a ver. Su esposa, su hermosa familia y a toda la banda de allá de Tijuana. Y Fer pregunta si con esta resina se tiene la capacidad de reparar. ¿Reparar? Ajá. ¿Reparar qué? Reparar lo que sea. Me supongo la misma resina. Ajá, yo ya la asumo. Sí, sin sí. problema, o sea, es okay. lo que comentábamos, ¿no? Si su pieza o su unidad se les cae y se fractura o se literal, la pueden reparar sin problema. Ok. Sí. Perdón. Okay, perdón. Dice, híjole, bueno, dice, ¿cuánto sería el costo para el dentista por unidad? Muy, es muy difícil, ¿verdad? Es muy abierto, sí. Sí, es que, sí pues depende. Varía, depende mucho, pues tú sabes que principalmente la zona, tu cliente y pues obviamente los clientes del dentista, ¿no? Lo que sí estoy aquí leyendo, y es importante tal vez, Freddy, que tú lo sepas, es que están algunos clientes diciendo que normalmente quisieron comprar el Parafil Lab y les vendieron el Parafil normal. Entonces, como que se haga muy patente que cuando se pida Parafil Lab, chicos, o sea, existen las dos áreas, bien, la que es para clínico y para laboratorio. Entonces, los que sean técnicos, chicos, fíjense muy bien que cuando se los entreguen diga Parafil Lab, y los que son clínicos, que solo para Phil. Ajá, eso sería como que muy importante. Y después Jorge Camacho, muchos saludos, Jorgito. Tocayo, dice, bueno, o sugiere como que estas cuestiones deberían de venir en el instructivo. Entonces, la verdad es que sí. Entonces vamos a dejar como que, o sea, voy a permitir que Juan haga todo lo que tiene que hacer y a lo mejor en el trayecto de lo que estás elaborando se responden las preguntas y al final si quedan preguntas las respondemos, ¿vale? Y para darle continuidad. Porque si no, ya Juan, ya estoy viendo. Y te decimos que las. Tienes que acabar 14 unidades, Juanito. Sí. Llevamos una carilla. Sí. Aparte, ay, como que la barra de implantes que traes, Jorge. Sí, Juanito, ese que entregan al rato. Sí. Bueno, ya colocamos el blue,
¿sí? En las zonas interproximales, uh-huh. ¿Sí? Ya ahí se nota, ya lo fotocuramos también. Vamos a terminarlo ya como capa final y vamos a cubrir toda la corona desde el borde incisal desvanecido hacia cervical. Okay. ¿Sí? Vamos a utilizar un transparente, uh-huh. ¿Sí? Como esmalte, ¿sí? ¿Y así se llama ese esmalte transparente? Sí, té. Ok. Nada más. Ya con este transparente acabas de dar la forma completa. Sí, ya aquí voy okay. tratando de irle dando ya la anatomía. Okay. Es importante también que controlemos un poquito el tamaño, la forma, para no estar trabajando mucho en cuestión del desgaste. Claro. Ahorita, pues la resina, esa es la ventaja que tiene, que la podemos ir moldeando. Sí nos da un buen rango de estarla manipulando, entonces nos da tiempo de estarle dando la forma y la anatomía, ¿sí? Es una de las grandes ventajas realmente, ¿no? Cuando tú también. Sí. Pasa, por ejemplo, en los chicos que estamos dando una técnica de cerámica, los chicos que van comenzando a hacer una operación cerámica, nos esmeramos, se esmeran para hacerlo y hasta que no sale de cocción no se puede ver qué tanto contrajo, qué tanto se modificó. Y en este tipo de material, la verdad es que lo que estás colocando, así como lo colocas, se queda. Sí. Entonces, por eso el trabajo previo antes de comenzar a tallar. Sí, sí hay que controlar un poquito el tamaño para que no estemos trabajando de más al final. Uh-huh. La ventaja de las resinas es de que igual si le quité, me faltó, puedo volver a hacer agregados y no se nota. ¿Cuánto tiempo de duración en boca? Yo sé que hay miles de factores, pero ¿cuánto tiempo indica la compañía que dura bien el material, bien trabajado? A ver, Freddy, tú. Te digo que son, yo sé que son muchos factores, ¿no, Freddy? Sí, pues incluye pues bastantes hábitos del paciente, claro. Cuidados del paciente, si fuma, si toma cada tercer día, como varios amigos, pues sí está. Ahí está, ¿no? es difícil, ¿no? Pero mínimo son 5 años. Tenemos pacientes ya de prueba porque obviamente pues la resina antes de salir al mercado tuvo una fase de prueba que fueron 3 años. Okay. Entonces pues lleva en un paciente en una estructura sobre implantes, lleva 8 años y ahí sigue la resina. Sin problema. Obviamente el paciente es un paciente que cada 6 meses acude al dentista y le checan su restauración, ¿no? Es como, yo siempre les digo, es como cuando vas a la agencia y sacas un auto, ¿no? O sea, te van a entregar tu pieza, tu auto brillando, ¿no? O sea, un sí, brillo impecable. Pero pues a la semana, a las 2 semanas, se pierde, ¿no? O sea, ya se ve opaco, ya es cualquier auto, ¿no? Entonces pasa y tienes que llevarlo, ¿para qué? Para que le den, lo pulan, lo enceren. Y es igual aquí con las restauraciones, ¿no? Y más si es un composite, es una resina que es altamente estético, pues debe llevar un mantenimiento, ¿no? Claro. Un mantenimiento preventivo. Claro. Yo a veces les digo, pues, ¿sabes qué? Ponle en su receta como a los autos, ¿no? Cada 10,000 kilómetros, cada 6 meses tienes que venir, ¿no? Para ver cómo estás, ¿no? Eso depende mucho. Claro, realmente eso tendría que ser, y como lo dices, es cultura de salud, ¿no? O sea, realmente tuviésemos o no algún tipo de restauración, tenemos que estar visitando a nuestro odontólogo. Cada 6 meses. Sí, la recomendación es cada 6 meses, mínimo cada año.
A ver, tengo una pregunta y saludos desde España de parte de Alberto Regal y dice, suponiendo que fotocuramos con una buena lámpara, ¿qué tiempos hay que invertir en cada fotocuración? ¿La primera capa más tiempo y la última menos? ¿O todas el mismo tiempo? ¿O es debido al grosor máximo recomendado? O sea, como que existe variedad de tiempos de fotocurado dependiendo la capa o dependiendo el grosor. O capaz que ya cambié la pregunta, pero bueno, No, sí, depende 100% del tamaño de la capa, ¿no? O sea, la capa con esta resina no debe ser mayor a 2 milímetros. Aquí Juan menciona que 1.5, ¿no? Es lo ideal, ¿por qué? Porque entre más delgada sea la capa, mejor. Mejor fotocurado, claro. Y una mejor caracterización vas a tener, ¿no? Claro. Porque vas colocando tono por tono. Entonces, sí es 100% por el grosor de la capa, ¿no? Todas, obviamente los tonos más oscuros sí necesitan un poco más de tiempo. Más de tiempo, claro. 3 o 5 segundos más, ¿no? Es la única. Ahora, aquí Román Vilaseca, gracias Romancito, me dice, Alma, miliwatts por centímetro cuadrado es cuánta potencia recibe cada centímetro cuadrado. Ya ves. Es bueno. No que más watts. Oh, pues es que él me aclara la situación. El Maco estaba diciendo después que más watts. Después dice, 100% seguro y NM es la longitud de onda visible, por eso es azul. Hay luz gamma y luz infrarroja, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, Román. Siempre eres quien me guía en este camino. Y me tiene la paciencia, él es, ¿no? Como él Jorge. Es tu luz. Sí, porque tú nomás me regañas. Después dice aquí, Fer Casola pregunta, ¿cuántos megapascales, supongo, MPa, compresivos, sí, claro, tiene, ya que en el instructivo solo viene el flexivo? Entonces, ¿cuántos de compresión? ¿Cuántos megapascales? Fuerza a la compresión tiene 450 megapascales. Okay. Lo habíamos 450. Mencionado. 450. 450. Ella recalca lo de fuerza de flexión, ¿no? Ajá. La flexibilidad que tiene, que es como 135, si no mal recuerdo. De hecho, viene ahí en el folleto, como ella lo menciona. Ahora, hay una pregunta aquí que ustedes ya habían dicho que sí se puede utilizar con acrílico, pero dice, ¿se necesita algún adhesivo para usar sobre acrílico o no es compatible con acrílico? Se puede hacer restauraciones sobre acrílico siempre y cuando se utilice el parafil primer. Exacto, entonces sería ese primer, ¿no? Sí, el primer. Ahora, siempre. También hay una pregunta en que dicen si se puede utilizar sobre PIC o sobre el poliéter ketona. Exacto. El PIC. Sí, de hecho, aquí el compañero Joel Román, de hecho nos ha mencionado que funciona perfectamente con el PIC, que es el material ideal para el PIC. Okay. Él me recalcaba mucho que hiciéramos un caso en el PIC. Yo le digo, oye, claro, pero es que pues no sé si todos los técnicos o toda la comunidad de alta técnica pues conozcan el PIC, ¿no? Porque me decía, pues es un material nuevo, sí, ¿no? Sí, pero ya vamos para allá, ¿eh? Ya tenemos O sea, sí, es de reciente aparición, pero ya está teniendo mucho. Ah, ok, no, pues. Estamos en la innovación. Sí, exacto. Entonces, pero también nosotros ya estamos ahí. La claro, resina funciona perfectamente con el PIC, ¿no? De hecho, en el congreso vamos a estar ahí presentes, primero Dios, y Joel vamos a comentarle que lleve un caso de PIC, ¿no? Y monte la parafil. Ahora, dice, ¿me pueden servir las Flow para caracterizar dientes de acrílico? Los stains, sí. Okay. Son las resinas fluidas. Ah, ok. Sin problema. Sí, pero es que la ventaja, ya dijo. ¿Qué? El primer. Okay. O sea, se tiene que preparar el acrílico, que no esté sucio, ni ceboso, ni altamente pulido. Se puede arenar un poco, tal vez, ¿no? De hecho, lo vamos a cerrar con Joel. Ay, él va a ser Joelito. Había jurado que los iba a dejar trabajar. Ya, los dejo hay ya. Hay que terminen con los trabajos. Y ya luego ya nos vamos a hacer. Respondemos todas las preguntas, ¿no? Para que Juan no se detenga. No, yo estoy avanzando, ¿eh? Yo estoy avanzando. Ese es mi Juan, ven, así se debe trabajar con esa actitud. Ya dale. Colocamos la capa final, okay. Ya coloqué el esmalte, el translúcido, okay. Aquí la tenemos ya me adelanté, fotocuré ya varias veces, ¿sí? Para
el fotocurado final que me preguntabas. De acuerdo. Normalmente podemos quitar esa capa lavándola o algo. Yo aquí pues lo voy a hacer con un poquito de alcohol. Okay. Para que mis instrumentos no se me estén atascando, ¿no? Esta capita, pues ya sabemos que es una grasa. Entonces se le empaca a las fresas o... Sí, se atasca ahí en el... Entonces, se la voy a quitar, ¿sí? Le pongo un poco de alcohol al papel y listo ya, ¿sí? Entonces, ahorita lo que sigue sería ya darle forma, pero lo que voy a hacer primero es de lo que me preguntaban y de lo que le pusimos mucha atención en retirarla, que sea fácil de quitarla, ¿sí? Okay. Entonces, vamos a retirarla por una orillita. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Salió. De volada. ¿Sí? Y sin nada de yeso. Muy limpia. ¿Sí? Y completamente fotocurada. ¿Sí? No hay desprendimientos de material. Pero esto gracias al separador que utilizaste. Y a la cera. Ajá. De inicio. ¿Sí? Entonces, ya nada más nos quedan ahorita... excedentes, hay que quitar irregularidades, vamos a quitar irregularidades, que es en las áreas de los contactos, y vamos a proseguir ya a pulirla, ¿sí? Entonces, ahora ya vamos a... yo tengo un hule para quitar los excedentes, ¿sí? Voy a... ¿Quién estás? Yo. No. Aquí está. Ya. Ahí está. Ahí vamos. Ahí está. Ese hulito que es un hulito diamantado. Sí, realmente pues... No puede, pudiera ser no diamantado, un hule para, okay, para resina, ¿sí? Quitamos los excedentes. Las partes irregulares. Checamos lo largo. Hay dos preguntas, ¿las puedo hacer? Sí, a ver. Juan, que siga, nosotros intentamos. Dice Karen Melisa, ¿tiene que cocinar solo con la lámpara o después se tiene que meter en el horno? Con la lámpara es suficiente, pero lo que comentábamos al inicio de aquí del programa, ¿no? De televisión. Sí. Si tienen su horno, que lo utilicen con toda confianza. Claro, mejor, okay. Es mucho mejor. Okay. Con la lámpara es suficiente, pero si por lo general, me atrevo a decirlo, todos tienen un horno, ¿no? Todos los técnicos dentales. Uh-huh. Ya sea sencillo, ya sea completo, marca X, o yo les comentaba que hay muchos hechizos aquí en mexicanos, México. ¿No? A la mexicana. Bueno, en toda América Latina. Y que funcionan muy bien, ¿no? Claro. Entonces, sin problema, métanlos al horno. No. La única recomendación que les damos es que no le pongan mucho tiempo, porque el horno genera mucho calor. Mucho calor, sí. La puede quemar su restauración, okay. ¿No? Súper. Ahora, dice aquí Carlos Ramos, una súper pregunta. Estoy viendo que tienen varios cepillos y mantas para el terminado y pulido. ¿Eso es dónde los podemos comprar o dónde los podemos conseguir? Te comentaba que, pues, en cualquier depósito, uh-huh, yo me atrevo a decirlo, que los encuentro. Porque okay. Es cepillo Robinson, ajá, cepillo de pelo de cabra,
y una borla de algodón. Ah, ok, ok. No tiene mayor complicación, ¿no? Uh-huh. O sea, son cepillos convencionales, digamos. Resina así. De trabajo convencional de laboratorio. Alfredo Córdoba pregunta si estas resinas con el tiempo para el uso odontológico cambian de color. Es la ventaja de Parafil, que su alto relleno, además de que es nano relleno, claro, claro, no tiende al cambio de tono, ¿no? Entonces, en el caso clínico, siempre les hago mención, ¿no? O sea, vayamos anterior, ¿no? Tamaño de resina macro, ¿no? Uh-huh. Entonces, haz de cuenta, un vaso de plástico, tamaño, llénenlo con canicas. Ok. Se va a llenar el vaso, pero hay muchos huequitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, su fuerza de unión ahí está entre las canicas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero hay los huecos que mencionas. Ahora, cambiemos lo más nuevo, nano. El mismo vaso, la misma partícula, pero ahora llénenlo con balines pequeñitos. Uh-huh. Entonces, se llenó el mismo vaso a la misma medida. Y quedan menos huecos porque ya está más chico. Los huecos son mínimos, ¿no? Entonces, su fuerza de unión es mayor. Uh-huh. No va a tender a una fractura. De ahí, volvemos a lo mismo, su fuerza de compresión, que es tan alta, uh-huh, porque sus partículas están estrechamente unidas, ¿no? Okay. Es muy difícil que las se rompan o que las separemos. De ahí también, bueno, de ahí sale todo, la importancia de hacerlo por capas. Si ustedes colocan una capa más gruesa, no va a penetrar la luz. Ahí es donde vuelve a lo mismo, va a quedar como cruda, ¿no? Uh-huh. O sea, la primer capa va a fotocurar y va a estar bien. Uh-huh. Pero el interior va a estar crudo, literal. O sea, no alcanza a penetrar. Entonces, la importancia de hacerlo por capas, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, en la cuestión de reparaciones, aquí Jezabel Gutiérrez, muchas gracias por retomar la pregunta. Dice, ¿se necesita algún adhesivo o primer o algo para hacer un aumento o reparación? Si es sobre, por ejemplo, acrílico, necesitamos el Parafil Primer. Ok. Estrictamente. Ajá. Parafil Primer. Si es sobre misma resina, ajá, igual. Primer. Sí, primer. Perfecto. En todos los casos. Muy bien. Ahora dice, ¿cuál es la diferencia entre usar un primer o el adhesivo convencional de una resina para la manipulación de la resina? Para la manipulación hay un líquido modelador para manipular la resina. Ok. Sí, ese es el líquido. Líquido modelador, que es para la manipulación de la resina. Y otra cosa muy diferente es el primer. Correcto. Sí. Ok. Sí, el primer es el agente de unión, uh-huh, es el que va a hacer la unión, uh-huh, o sea, uh-huh, ayuda a unir la resina con el acrílico. Ok, sí, entiendo. Más o menos, su pregunta es porque en clínico, en técnica directa, uh-huh, en el consultorio, utilizan el mismo adhesivo, el mismo bonding, para manipular la resina, ¿no? Claro. Ah, ya te sí, para hacerla más aguadita, más manejable. Pero eso es técnica en consultorio clínico. Un poquito los interrumpo, ¿sabes? Sí. Preguntan de los cepillitos y eso. Ajá. Nosotros normalmente en las mesas clínicas es lo que utilizamos nada más para darle brillo, ¿sí? No, igual no necesitan un motor de banco ni eso. Igual si tienen el laboratorio, pues lo hacen con el cepillo de 4 hileras, 3 hileras, ajá, pero controlan más con un cepillito y con el micromotor, controlan más todo eso, ¿no? Todo el pulido, ¿sí? Porque el cepillo grandotote, pues igual. Claro, son detalles. Entonces, tenemos un cepillo aquí también de copa tipo Robinson, las cerdas deben de ser duras, ¿sí? Ajá. Sí, están, vamos a impregnarlo con el clásico puliacril. Okay. ¿Sí? Está mezclado con agua, ¿sí? Uh-huh. Lo tenemos en este frasquito, ya impregnamos el cepillo, ¿sí? Y lo llevamos aquí a la superficie. Uh-huh. ¿Sí? Y empezamos a pasarlo siempre
siempre debe de estar rehumedecido para que no se nos queme la resina, a una velocidad más o menos como de 1500, 2000 revoluciones. Esto nos va a ayudar a, pues, a dejar tersa la superficie. Y con estos cepillos, precisamente, de la pregunta que hacían hace rato, con esos cepillos es con lo que hacemos el terminado de la resina. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo primero que pasaste fue el lulito este blanco, sí, para quitar todas las irregularidades, las irregularidades, ¿sí? Y lo que nos sobró. Sí, exactamente. ¿Le diste un pasoncito con el mismo hule a toda la carilla? Sí, para contornear un poquito. Okay. ¿Sí? Y ahorita ya estoy dándole el terminado. El terminado con el cepillo. Voy a quitar líneas y cualquier rayita, ¿sí?, rayadura que esté por ahí. Bueno, normalmente, pues, lo que haríamos en el laboratorio, pues la iríamos a lavar para quitar el polvito, ¿sí? Uh-huh. Aquí voy a utilizar un cepillo. Este sí es de una cerda blanda. Pueden tener varios cepillos. Uh-huh. ¿Sí? Voy a quitar excedente del polvo del puliacril, para que mi brillo ya, o la manta que voy a lavarla, ya no esté opacando la superficie con el polvo mismo del puliacril. Claro. ¿Sí? Entonces ya quité el excedente de polvo y voy a pasar una borla, ¿sí? A la borla, es una borla de algodón, ¿sí? Ok. Y a esta borla de algodón lo que hacemos es colocarle un poquito de pasta para pulir el polish, pasta universal. Ok. Sí, la marca puede ser la que ustedes quieran, ¿sí? Se pasa un poquito. Sí, puede ser mínimo la pasta, no debe de ser muchísima. Aquí sí podemos elevar un poquito ya las revoluciones. Ahorita Joel nos va a mostrar cómo caracterizar los dientes, ¿no? Y también algo de las encías. Sí, sí. ¿Sí? Sí, porque están preguntando que si se pueden caracterizar encías también. Tengo aquí un comentario muy bueno, y te lo agradezco mucho, Romancito, y creo que nos aclara mucho esto. Dice, nos manda una bibliografía y dice, en cuanto a los mecanismos de polimerización, fueron mejoradas las técnicas de polimerización por calor descritas con anterioridad. Además, se han realizado innovaciones que buscan la polimerización en ausencia de oxígeno, en vacío y en atmósfera nitrogenada, lo que permite obtener mayores niveles de translucidez y una mayor resistencia a la abrasión gracias a la polimerización más completa de la superficie de la restauración. También han sido incorporados los conceptos de polimerización lenta, lo que permite lograr un mayor grado de conversión y la disminución del estrés de polimerización, que era lo que tú decías, ¿no, Jorge? Uh-huh. Sumado a esto, se han desarrollado una variedad de resinas indirectas, reforzadas con fibra. Entre todos los tipos disponibles, aquellas reforzadas con fibra de vidrio, silanizadas, son las que han presentado las mejores propiedades mecánicas. Entonces, al empezar el programa de hoy, estaban diciendo que la resina que estamos manejando el día de hoy es porque tenía, o sea, una de las características es que tiene, ¿cómo dijeron? Partículas de... Partículas de circonia. Circonia y circonita, ¿no? Un 60% de carga inorgánica. Ya. Sí. Ok. Bueno, eso es mi breve área cultural. Okay. Ya la tenemos pulida y terminada, ¿sí? Sí. Ya está aquí, miren.
¿sí? Ahí están los efectos que colocamos. Sí, a ver si los vamos a ir girando. Me dices hasta dónde los notas. Wow. Siempre yo recalco el brillo que tienen, ¿no? Sí. O sea, y el pulido no fue nada del otro mundo o extraordinario, ¿no? Ok. Sí. Una simple borla de algodón. Y ese es el brillo que tenemos final, miren. ¿Sí? Qué lindo. Los efectos. Sí, se ve muy bonito. Preguntan si tienen distribuidor en Tijuana y en Perú. En Perú sí, y en Tijuana igual. En Tijuana, bueno, lo pueden encontrar con Depósito Dental Gómez Farías. Uh-huh. Y ¿en Perú? En Perú es con Ciproden, es Eduardo. Okay. De hecho, él tiene la distribución exclusiva de Parafil Lab. ¿En Lima? Sí, en Lima. Hay una pregunta de Guillermo Flores, a ver si me pueden apoyar los técnicos. Dice, ¿por qué es que se me adhieren a mi yeso? Supongo yo que las carillas, ¿no? Dice, y cuando la quito siempre se me fracturan la mayoría de incrustaciones. Perdón, son incrustaciones. ¿Es ideal colocar cera en el fondo de la cavidad y cómo funciona la mencionada capa de oxígeno? Entonces, ¿siempre se le pegan? Entiendo yo que es porque no ha usado separador, ¿no? Porque no... ¿O son las dos cosas, que no ha sellado con la cera, digamos? Posiblemente no esté haciendo su procedimiento adecuadamente desde el principio. En su modelo original debe de bloquear primero retenciones. Ajá. Y después con cera, luego enseguida hacer el duplicado. Duplicar. Y ya que va a iniciar a Antes, en su duplicado debe de sellar toda la superficie otra vez, así como lo hicimos al principio. Sellar y bloquear una que otra retención que le haya quedado, en caso de que le haya quedado alguna que otra retención. Es muy importante bloquear el modelo, porque algunos separadores se absorben por la porosidad del yeso. Sí. Entonces sí es importante que su separador note que no se absorba. Okay. Si se absorbe al modelo, quiere decir que se le va a pegar la resina, porque la resina se va a impregnar en la porosidad del yeso. Claro. Por eso es importante que selle su superficie con cera antes de iniciar a colocar el separador. Me preguntan aquí si Parafil Lab se une al metal. Sí, siempre y cuando tratando el metal, ¿no? Que esto es arenándolo y de nuevo el primer, ¿no? Uh-huh. El primer para que el parafil se adhiera a cualquier superficie necesita el primer, el parafil primer. Okay. Ahora, esto de adherirlo o de ya colocarlo sobre metal abre muchísimas posibilidades de tipo de restauración, ¿no? O sea, desde puentes, sí, claro. Ya puedes hacer puentes de todas las unidades que tú quieras, ponerlo ahora, sobre. Para un puente se requiere entonces una fibra de refuerzo, ¿no? Pero puedes colocar, si estamos hablando ahorita del pero metal. Pero si está hablando de metal, exactamente. Pues puedes hacer un puente de 300 unidades en metal y recubrirlo con parafil. Sí, exactamente. Tenemos aquí unas coronitas ya con un procedimiento para hacerlo sobre metal. ¿Sí? Ah, nos vas a enseñar eso ahorita. Sí, vamos a hacer una coronita. Ya les dije a los chicos que no pregunten, que dejen chambear. Sí, sí, no sé si nos seguimos con lo del metal o bien hacemos una incrustación. Rífate metal, porque sí, salió metal, porque el destino nos guía hacia el metal. Que además lo de la incrustación va muy parecido también a lo de la carilla que hicimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. O sea, yo... Ese frasquito que traes, ¿cuánto está lindo, eh? ¿Este? Sí. ¿Por qué? Ok. A ver qué es. Ah, bueno, miren. Bueno, ya Joel sabe de qué se trata el asunto. ¿Sí? Ah. Y ahí ponen sus
Es como un pastillero, ¿no? Donde metes tus chochos, ¿eh? Sí, es un, sí, sí, es cierto, es un pastillero. Está lindo, fíjate. Sí, es un pastillero, ¿sí? Este, las señoras les saben. Como ven, para que lo vean por pasos, traemos aquí cómo se vacía el metal cuando se hace en el laboratorio. Ajá. ¿Sí? Igual aprovechamos para colocarle unas retenciones, igual se puede hacer sin retenciones porque para eso también se utiliza el primer, ¿sí? Okay. Porque para eso está destinado. Entonces, y aquí empezamos a opacar. La primera capa, digamos. ¿Sí? Okay. Podemos iniciar con pincel. Ok. Normalmente, a ver, por aquí viene. Este es el opacador, mire, ¿sí? El opacador ya viene también así preparado, okay. ¿Sí? Ya viene en pasta así con las resinas fluidas. El sistema trae dos opacadores, este que es universal, que es color cremita, blanco, ajá. ¿Sí? Ya viene listo, perdón. Sí. Este es el que, digamos, como que la primera capa. Sí. Ok. Sí, ya viene así preparado, ¿sí? Y trae también un opacador rosa para cuando pues, hay que opacar barras. Ok, o, mira. Lo que decías de implantes, ajá. Alargamientos de coronas que son, cuando son, igual son de implantes que están muy largo el diente. Sí, sí, sí. Y hay que colocar un poquito de encía. Gingiva rosa. Entonces, vienen dos opacadores, ¿sí? Aquí, en esta, ya terminamos de opacar, ¿sí? Ya está terminada. Ya está opacada, lista para montar. ¿Sí? Y en el, ese es el modelo que utilizamos para, ¿sí? Hacerlo. Para este caso. Okay. Entonces, nada más vamos a utilizar esa. ¿Sí? Voy a colocar primero separador en las áreas de contactos, ¿sí? Y nos vamos a continuar con esa corona. Entonces, antes de colocar el opacador universal, colocamos el primer al metal. Sí. Coloco el primer y tengo que dejar algún tiempo, fotocurarlo. Fotocurar el primer. Okay. El primer es fotocurable. Buen punto, ¿eh? No lo habíamos mencionado, ajá. Pero okay. El primer es fotocurable igual 30 a 40 segundos. Ok, ya con eso ya puedo comenzar a colocar mis opacos. Sí, entonces exactamente ya que tenemos todo el procedimiento desde el primer hasta el opacador, ¿sí? Tenemos nuestra cofia, ¿sí? Ya opacada. Pues como ya tiene ahí, voy a volver a crear la capa para que se siga uniendo la resina. Okay. ¿Sí? En su defecto, cuando terminan de fotocurar el opacador, queda esa capa brillosita que es la que permite que se vaya uniendo entre capa y capa. Uh-huh. En este caso, voy a utilizar el mismo líquido modelador para seguir teniendo esa capa que va a ser la unión entre la resina y el opacador. ¿Sí? Le voy a colocar un poquito de líquido. De esta manera se nos notaría recién fotocurado el opacador, ¿sí? Así se nota. ¿Existe alguna problemática si yo utilizo el líquido primer a partir de lo que estamos platicando, ¿no? El líquido primer para utilizarlo como modelador o viceversa, utilizar el modelador como primer. Digo, sé que tiene sus problemas. Pero eres mañoso. Pero no, resulta que los dos son frascos muy parecidos. Y que en una de esas, el chico que está trabajando, se le cayeron las etiquetas a los frascos. No sé, algo. ¿Qué problemática pudiéramos tener? El parafil primer sí lo puede usar para como líquido modelador. Ok.
el líquido modelador sí no lo podrías usar como, como el primer. Este sí no, no nos va a dar el resultado. ¿Y en costos? Del o sea, de... me refiero a, mira, son mañosos. Bueno, yo también. Pero yo digo, bueno, si sí me estás diciendo que el líquido el primer lo puedo usar como modelador, es más caro mi líquido primer que cuesta el lo mismo, los dos. Ah, bueno. Entonces, más bien, úsalo bien. Es exactamente. Okay. Y no son caros, ¿no? Este, en el precio nomás del mercado. Nomás por saber, porque ya nos están preguntando muchísimas personas. El kit, sé que cambia de país en país, de distribuidor en distribuidor, pero sí, un promedio de mi kit que quiero yo empezar a usar ya cerómeros, y quiero hacer polividios, y quiero hacer parafila, lo que yo quiera. Quiero comprar mi kit general. ¿Cuántos dólares en promedio me sale a mí como cliente en el país donde yo esté en América Latina? En América Latina le ha de salir, si no me equivoco, aproximadamente unos $500. Ok. En América Latina. Ya. Entonces, quiero entender una cosa. A ver si... Y contiene todo. Sí, que estamos hablando del estuche del grande. El full. Del que tiene, en total te vas a llevar 26 jeringas. Wow. ¿Por $500? Exactamente. Okay. Con líquido modelador, con parafil primer, con gel separador. Wow. Los stains, los cuerpos. Sí. Los cuerpos, 8 stains, los tonos gingiva. O sea, es todo el estuche más completo que tenemos. No, pues está muy bien. A ver, ahí va mi cuestionamiento. Este, cuando, y voy a sacar aquí a balcón a mi hermano Jorge, pero cuando Jorge empezó a trabajar en el laboratorio con mi papá, pues lógico empezó ahí, este, primero pues como era ayudante. Un mozuelo. Era él un mozuelo, este, guapo y esbelto, en el que pues aprendía ahí con mi papá, ¿no? Después, creo que a los 6 meses o no sé cuánto, se independizó. Me independicé rápido. Él y sus dos amigos, ¿no? Y el chacal y el espina. Y el espina. Saludos para el espina y para el no, y a mí me pusieron de secretaria a repartir este listas de precios y todo. Pero nuestras listas de precios solamente eran incrustaciones y, ¿qué era, Jorge? Incrustaciones y provisionales, creo, ¿sí? ¿No? Este, una cosa así. Pero seguro eran incrustaciones porque también le surtíamos. Acababa de él solo de graduarse a sí mismo en 6 meses. Me gradué rápido. Ya y con honores. El laboratorio de la Universidad Latinoamericana, ¿no? Entonces, este, lógicamente yo hice el contacto. Entonces, este, ya que era su graduación, él solo, y hacía incrustaciones porque ahora entiendo que era como lo más, llamémosle sencillo, en el punto de como que nomás completas una pieza, las incrustaciones. Y entonces la gente, pues su primer laboratorio que hacía, pues era hacer incrustaciones, porque no tienes que saber todo lo de una función de boca, sino nada más completar el cacho de muela o de diente que faltaba, ¿no? Entonces, si yo quiero empezar mi laboratorio poniendo eso, y yo digo, no tengo para mi horno de cerámica porque está bien carísimo. O sea, poner un laboratorio dental, esto es un estudio de mercado real, cuesta 4 veces más que un consultorio dental. Esto es un hecho. Este, pero entonces yo digo, soy técnico dental, ya sea graduado en una escuela o no graduado y me gradué yo solo, este, estoy viendo con esto que yo puedo empezar a hacer mi laboratorio dental sin ni siquiera hacer cosas. Yo no sé si llamarle sucias, pero bueno, me refiero a que ollas y así como de que hay que hervir para hacer prostodoncias o removibles o motores, sí, y sí, que la cocina de mamá era un asco en aquel entonces. Entonces, si yo agarro este sistema, sí, no sé, sí, un despapalle, pero bueno, este, porque aparte pues ya era competencia, ¿no? También. Si yo quiero empezar mi laboratorio desde cero y no quiero hacer una inversión tan grande, entonces, con $500 yo compro este estuche, compro un micromotor y compro una lámpara y yo ya entonces puedo hacer incrustaciones, puedo hacer carillas, puedo hacer este, provisionales, sin hacer nada más, o sea, sin invertir más. Así es, efectivamente. Con ese estuche pues ya estás, digámoslo así, del otro lado, ¿no? Ya puedes comenzar a generar, ¿no? Claro, y una línea. Es lo importante, ¿no? Que no necesitamos de un horno para esta resina, uh-huh, como otras marcas, que te vamos a vender un horno de $50,000 o, uh-huh, bueno, $3,000, $4,000, uh-huh, dólares, ¿no?
es la ventaja de esto. Además de que en el evento de alta técnica dental, con mucho menos, porque el estuche va a estar en promoción junto con esta lámpara que se está manejando. Va a estar en promoción y muy accesible. Júntame para ya el micromotor como para que... No, es en serio, igual y sí, podemos... Para que yo, o sea, por ejemplo, si yo fuera alguien nuevo, que soy, me agarraría ya, o sea, ya de una sola compra tengo un laboratoriecito. Exacto. Muy bueno y que se especialice en estética, ¿no? No, y pues aquí estás viendo los trabajos que se pueden obtener, ¿no? Bueno, ahorita apenas llevamos uno, el segundo... No dejamos chambear al Juan, ¿no? Ok. Pero más adelante, te digo, va a cerrar Joel con lo de acrílico, ¿no? Que también es un boom en ese, en claro, ese aspecto. Es de caracterizar con encía y, okay, y las masas, ¿no? Ok. Y sí, invitamos a todos los técnicos dentales que dices tú, van empezando. Ajá. Que, es como que, una buena alternativa. Exactamente. Ahí les podemos armar su paquete del micromotor, lámpara y su estuche. Para que ya ellos tengan todas las herramientas para ofrecerle un los servicios de un laboratorio de especializado en la estética. No, y además, completo. Y van a estar Juan y Joel, ¿no? Exactamente. O sea, no sí, es de que me vendas una cosa que no sepa cuándo se va a usar. O sea, cuál es el color, cuál aplicar, ya llego con todo, mis trabajos ahí, los empiezo a hacer con mi kit y ahí me siento y ellos me orientan. Sí, sí, sí. Ya te embarqué, Juan, ¿eh? Y a ti también, Joel, que conste. Sí, sí, sí. A ver, voy a leer algo que es del proceso de pulido que pasamos hace ratito. Y es de Guillermo Flores, y es que ya tengo un chorronal de comentarios, ahí va. Dice, no sé si sea válido, pero es usar cepillo Robinson llamado Prepol, punta azul y rosa para porcelana, borla de cuero de cuatro hileras y borla de borrego, ¿está bien? Puede ser, si los tiene. Ok, así, ¿eh? Ok, vale. Ya. Es la ventaja de parafil. Claro, o sea, que es muy versátil. Exactamente. Si él se acostumbra con esos que ha mencionado, excelente, ¿no? Porque finalizó, si te das cuenta, con la borla de borrego, dice, borla de algodón. Entonces, si él le funciona así y le da un mejor pulido, con adelante. Eso está. Claro. Ok. Dice aquí Luis Guerrero, hola, soy el del Horno Dúo. Felicidades, son unos genios. Estoy molesto porque no existía en mis tiempos esto. Gracias por su difusión. Sí, la verdad que sí, ¿eh? No, pues no, todas las broncas que nos aventamos ahí con mis papás. Bueno. No, y además, aunque estaban las opciones en aquellos años con respecto a los polividrios, es que para nada eran accesibles económicamente hablando. Era lo más hablando, caro, ¿no? Pues era de lo caro, ¿no? Entonces, sí, sí, conseguir una jeringuita costaba en aquel tiempo tanto que pues te limitaba a tener solamente uno o dos, tres colores, y ahorita la verdad es que este estuche, que está en muy buen costo, te da la oportunidad de tener todo para hacer cualquier cosa. Ahora, nos pregunta Daniela Ramírez, y se ve que es una chica joven, ¿qué es mejor, la resina o la amalgama? A ver, pues yo diría estéticamente la resina, 100%. Sí. La amalgama, pues, ya se está sustituyendo o se intenta, ¿no? No sé, hasta no se va a lograr. Es un punto de que tiene mercurio o algo así, ¿no? Exactamente. Por ese lado, sí, tienen que utilizar mercurio para hacer la ligadura de plata, la tienen que mezclar con mercurio. Uh-huh. Ese mercurio se va a impregnar en el ser humano, ¿no? Pero también hay quien dice... Toda mi vida me pusieron una, o sea, quien se ha muerto. Y ahí la tiene. Exacto. Entonces, exactamente. La ventaja sí, que se tiene en una cuestión de resina es que es estética, pero se tiene que llevar a tratamiento o, digamos, a estarlo puliendo y todo eso. Mantenimiento, gracias. Cada 6 meses, por ejemplo, y la durabilidad en promedio es de 5 años, mientras que una amalgama, mínimo. Exacto. Mientras que una amalgama tal vez nos pueda durar 3 veces más, pero corremos un riesgo de salud por la cuestión de la liberación del mercurio, ¿no? Y además de que, pues, sale un estudio, ¿no? Pues que ahora no garantiza, ¿eh? El que tú tengas una amalgama no garantiza que te va a durar 3 veces más que una resina. ¿Ah, no? Claro que no, o sea, son también muchos factores que determinarán que vaya bien hecha, que vaya bien colocada, bien sellada. Que no haya filtración. Sí, exactamente. Que es lo primordial, ¿no? Y además de que la amalgama, pues, volvemos a sacar el tema, ¿no? Es un metal. Si lo topamos con el diente antagonista, pues
se lo va a llevar, ¿no? O sea, ok, ya, más abrasivo. Entonces, más abrasivo, va a haber problemas de masticación si, si el diente antagonista pues ya está dañado, o sea, es, son infinidad, ¿no? De, ahora, de alguna manera son aplicaciones diferentes, ¿no? También, Freddy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las resinas tienen una ¿qué te digo? Una área de aplicación bastantísimamente amplia, ¿no? Que ahorita sí, como lo que este Joel, de la carilla. Que la carilla, si no vamos a hacer una carilla de amalgama. Ajá. No sé, sobre implantes, que ahorita lo que va a mostrar Joel con respecto a la caracterización con los... Son dos materiales que no incluso... Creo que ni siquiera valdría la pena hacer una comparativa como okay, tal, ¿no? Okay. Son dos cosas distintas. Ahora, voy a responder, chicos, de una sola, todos los que me están preguntando si se puede usar el horno y me mencionan muchas marcas, todas las marcas son famosas y conocidas, la respuesta sería sí, porque sí, todas las marcas incluso pertenecen a empresas que todos conformamos el Consejo de Empresarios Dentales en México, del cual soy presidenta. Ay, sí. Entonces, sí, todas las marcas que están mencionando aquí son compatibles para que se utilicen con esta resina. Ahora, preguntan si tienes distribuidor en Ecuador. En Ecuador, sí, sí debe estar el... No tengo el nombre ahorita. Ok. Eso sí lo manejan directamente en Estados Unidos, pero sí hay en Ecuador. Ok. Si no, Ecuador, a ver... Creo que es Prodontomed, si no mal recuerdo. Lo que pasa que es más... Ya está al... mal esa vez. Ajá. Está si más no, ligado a lo clínico, ¿no? Pero sí maneja para afilar, ¿no? Ok. Ahora tenemos aquí, en Argentina, bueno, a ver, chicos, me preguntan de todos los países. Tenemos de República Dominicana, Argentina, Colombia, Bolivia. Entonces, vamos a ponerles al final, o no sé si lo tengamos ahorita, el dato directo de Freddy, y Freddy ya les dará, ¿no? Sí. Los referirá al distribuidor del país que les corresponda. ¿Vale? Claro, para sí, no distraer esto. Ahora, nos preguntan si esto se puede utilizar con prótesis fija. Tal vez estoy leyendo muy tarde la pregunta, pero es precisamente lo que Juan está haciendo ahorita, de montarlo sobre metal, que puede ser sobre una corona, un puente, porque tenemos la opción de utilizarlo tanto en unidades como en puentes largos, cortos y largos, ¿no? Sí, sí, es especialmente para utilizarlo también en sobre metal, ¿sí? Libres de metal y pues por ahí también podemos hacer restauraciones de puentes de porcelana en boca directamente, ¿sí? Ahorita no estamos concretando directamente en lo que es prótesis fija precisamente, y pueden hacer las unidades que quieran, ya sean prótesis fija o como barras en implantes, ¿sí? Ok. Entonces, sí, 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 con toda la confianza, sí lo Juanito, pueden utilizar. Juanito, ¿y blindaje sobre núcleos de circonio? ¿Blindaje se podrá, sobre... O sea, ¿se podrá montar sobre circonio? Claro. Ok. Sí, sí, sí. Eso abre todavía mucho más, más posibilidades. Estético, ¿sí? Claro, imagínate. ¿Sí? Sí, es que... Igual claro, el primer. Sí. Igual el primer. Okay, ok. Perdón, ahora, ¿qué tipo de metal es este sobre el que estamos montando el parafil? Es metal cerámico de para convencional para, normal, sí, metal cerámico. Ese llama. Pero se graba. ¿Se pueden decir? No. No, no. Se graba. No. Y sí. Se, ¿no viste mis ojos? Y se arena. Se arena. Se arena, ¿cómo se arena? Díganme. No me den por hecho que sé que areno. Sí, con óxido de aluminio. Ajá. Sí, sí, se pasa con óxido de aluminio. De preferencia hay que pasarlo al ultrasonido con alcohol isopropílico. Uh-huh. Para quitarle toda la suciedad que deje esa arena. Uh-huh. El tiempo, pues unos de 5 a 10 minutos. Si tiene calor, pues también, uh-huh, ¿sí? El ultrasonido. Y se lava posteriormente con agua destilada, uh-huh, ¿sí? O bien agua de garrafón que deja de botella, también se uh-huh puede, uh-huh, ¿sí? No hay problema. Se seca con un Kleenex y se procede a colocar el primer, ¿sí? Uh-huh. Y ya enseguida se fotocura, se coloca en su opacador, así como mostramos hace rato las cofias, ¿sí? Ahora, ¿ese primer con un microbrush convendrá? Sí, sí, pues, con sí, un el estuche, cepillito. El estuche trae sus puntas. Sus puntitas. De, sí. Sí, trae sus pincelitos. Su espátula portapincel y los pinceles trae. Okay.
¿Por los $500? Así es. Sí, esta espátula, pues igual, si se pueden acomodar con ella para modelar la resina, ahí ya trae una punta de un lado, ¿sí? Y una más. Y la más otra es el portapincel, ahí viene ya también en el mismo estuche, ¿sí? Ok. Sí, esto es importante decirlo porque, mira, por ejemplo, en el laboratorio pasó con los chicos que tienen ahí este que fue el que nos dice allá en Chicago, pero ellos ya habían agarrado un pincel para eso. Entonces ponían el primer y ya dejaban ahí el pincel, se iban, trabajaban, al otro día el mismo pincel, el mismo primer, pero después nos dimos cuenta que estábamos teniendo contaminación de cositas negras en la resina. Pues por cochinillas. Y era porque el pincel a veces lo colocaban abajo en el bote, así, entonces le colocaban y ya le pegaban un montón de mugre, entonces. Por eso preguntaba yo. Chino, yo no mandaría a tu laboratorio. No digas eso. Pues es que así, ¿con qué ganas? A ver. Ahora, en la carilla, ¿qué tipo de tratamiento de superficie recomienda que con el Parafilab antes de cementar? Digo, esa es parte clínica, pero ¿qué tratamiento se hace? ¿Como que grabado o qué? O sea, yo sola y digo. Grabado. Bueno, sí, para colocar ya en boca la carilla, obviamente. El cemento dual lleva un instructivo, ¿no? Un procedimiento. Se utiliza. ¿Qué es el convencional, supongo? Sí, pero necesita grabar. Claro. Grabar la dentina. ¿Para qué? Para hacer porosa la superficie y llegue con el cemento dual y se adhiera, ¿no? O sea, es todo un proceso, ¿no? Ajá. Pero ese sí lo vimos, es igual que cualquier adhesión, sí, sí, sí. ¿No? Sí, ajá. Sí. Actualmente ya hay cementos dual que ya no necesitan el adhesivo, ¿no? Ajá. Que nada más grabas y cementas y ya listo. Pero el convencional, pues, es grabar, enjuagan, colocan su bonding del dual, le colocan a la carilla Silano, algunos de preferencia, para limpiar alguna suciedad, como dice Juan, coloca cemento dual en ambos y llevas a boca. Okay. Retiras excedentes. Como es cemento dual, va a ser autocurable en 5 minutos o aceleras con lámpara por laterales. Ok. Ahora, Midwatch, yo te recomiendo nuestra edición 101. Su artículo principal es carillas por el doctor Castañeda y nos da todo el protocolo de preparación para la adhesión de carillas y ahí yo creo que se te liberarían bastantes dudas. Ahora, déjeme ver. Bueno, va a seguir Juan. Vas, Juan. Sí, ya colocamos parte de la dentina. Colocamos primero en cervical una dentina A3.5, después una A2, tercio medio y hacia el tercio oclusal. Ya aprovechamos también, colocamos el stain naranja en la cara oclusal, ¿sí? El stain naranja, ¿sí? Para darle una profundidad a la cara oclusal. Vamos a poner un poquito de OTB para darle translucidez en las áreas interproximales. Y entonces, por lo que veo, estos efectos de resina, desde el principio se ve cómo van a quedar. Entonces ya no tienes falla de andarla adivinando, ¿no? Sí, así como lo ves, va a quedar. Exacto. Ahora, creo que esta pregunta es para ti, Jorge. Gerardo Torres dice, soy Gerardo Torres. Una Saludos, pregunta. Saludos, Gerardito. ¿Qué tipo de terminación en coronas totales necesitamos para hacer la restauración y en incrustaciones qué grosor de desgaste? Las indicaciones son exactamente las mismas para cualquier libre de metal. O sea, tenemos que hacer una terminación, obvio, no en ángulos filo de rectos. Cuchillo, porque tenemos que tener, mira, lo que hay que tomar en cuenta es que la preparación dentaria para colocar una restauración, la preparación se hace para darle espacio al material. Ok. Ok. Entonces dependerá del material que vamos a colocar, la resistencia que tenga, la flexión, la dureza, bla, 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 los requisitos de la preparación del diente. ¿Sí? Entonces, si vamos a poner, por ejemplo, ¿te acuerdas de esos casquillos que le ponen a los niños como dientes de fierro en los anteriores? Así, vamos a poner una corona totalmente metálica.
Entonces sí podemos hacer un filo de cuchillo, porque el metal requiere muy poco espacio para dar o otorgar la resistencia y el sellado y todo lo que necesita. En una libre de metal, como ya sea este material o bien, no sé, los silicatos de litio o cualquier libre, los feldespatos, necesitan un espacio a nivel cervical, además del todo, que tenga, que le otorgue a la restauración cierto grosor de resistencia. Uh-huh. Entonces no puede ser como un metal. Entonces necesitamos preparar o bien un chamfer, un chaflán, o bien un hombro redondeado que nos otorgue a nivel cervical un grosor de la misma restauración que resista la cementación, los problemas de función de oclusión y todo ese rollo. Entonces, igual en las incrustaciones. Nosotros no podemos hacer una incrustación o preparar una incrustación para un libre de metal con un bisel, con una caja que contenga un bisel, porque ese bisel tendría que ser rellenado con el mismo material de restauración, lo cual es un bisel que termina como, se llama terminación de playa, como en el mar, de ¿cómo? Menos a más, hasta perderse al infinito. Mar, entonces nosotros tendríamos que estar colocando ese material de restauración. Como una faldita. Como una faldita. Entonces, si nosotros hacemos una preparación del cajón en el molar para hacer una incrustación, y luego creamos un bisel, tendríamos que rellenarlo con el material de restauración. Si lo hacemos con este material, va de grueso a más delgado al infinito, dejando el último bisel sellado con una capa de punto nada, lo cual, obvio, se va a romper. Okay. Entonces, eso funciona bien en metal. Las restauraciones libres de metal, todas tienen una indicación de decir, termina todo sin bisel y otórgale, la segunda parte de la pregunta, un mínimo, y la sugerencia es 2 milímetros en oclusal, en el caso de una corona, 1.5 en medio y cervical. Esa es la indicación. Ok, muchísimas gracias. Ya ahí está tu respuesta, Gerardo. Pregunta Carlos Torres si es igual el proceso de fotocurado en horno que con lámpara. Pues sí, ¿no? Sí, siempre y cuando, bueno, volvemos a lo mismo, no le dé mucho tiempo, ¿no? Porque los hornos generan mucho calor. Ya. Se pone blanco. Ah, ok, vale. ¿Cuánto con el exceso de calor? Sí, ¿cuánto que le dé? ¿2 minutos? 90 segundos. En el horno de Joel son 90 segundos. Okay. Ese siempre es el promedio que manejamos, sí. ¿No? O sea, entre, por eso yo decía, que no pase de 2 minutos. Porque incluso venían programados o preprogramados esos hornos, Joel, si te recuerdas, tú eres muy joven, ¿no? Pero venían en 90 segundos, sí, él solo. 90 segundos y 180 segundos. Entonces, los 90 segundos en los hornos que venían ya preprogramados, o sea, es el paso a paso. Colocabas algo, 90 segundos, ¿no? Y al final dabas un uno de 180 segundos para hacer la última fotocuración o la polimerización foto, en lo doble, o sea, 180 segundos. Ok. Aquí llegó ya mi Román. Román, te quiero. Dice, mi opinión es que es un material muy noble, fácil de trabajar, sí. Y según entiendo, las resinas indirectas son en términos de dureza, son lo mejor, y en módulo elástico lo más semejante al diente natural. Sí. Entonces ese sería el resumen de lo que se está ahorita mostrando. Hay, ¿no?, que invitar a todos, la gente que está viendo el update, a checar todos los estudios que se están haciendo de manera reciente, estamos hablando de algunos años para acá, con respecto a, por ejemplo, los estudios que están haciendo en Suiza, en la Universidad de California. Ahora las carillas, se están haciendo carillas palatinas, ¿no?, para poder rehabilitar al paciente en oclusión, pero se están haciendo con estos materiales. Sí. O sea, ya no se están haciendo carillas palatinas con cerámica, que los estuvimos haciendo algún tiempo, o las tabletops, que son las que se colocan en oclusión para poder llevar al paciente a una oclusión rehabilitación mejor. Funcional. Se están haciendo ahora con este tipo de materiales porque a los estudios se ha determinado que es, como bien dice Román, el más noble y el más similar al diente natural. Entonces, la verdad es que es verdad lo que decía Damián Rodríguez, ¿no? Implantes. Mi gordo. Saludos. Implantes más resina igual al futuro.
O sea, y eso lo estaba diciendo hace 10 años. Más. Y ahorita estamos con todas las rehabilitaciones que se están haciendo para poder llevar al paciente a buena oclusión, a terapias incluso de articulación temporomandibular, restaurando todo lo que es el sector anterior. Guías anteriores, guías incisivas con estos materiales. De hecho, ese fue un estudio muy completo, no recuerdo, pero sí. Sí. Pero un técnico me comentaba, ¿no? Me decía que es muy difícil que pues a veces le des la confianza a la resina porque dices, oye, pues no va a durar, ¿no? O sea, ¿qué garantía le voy a dar a mi doctor, ¿no? O sea, si yo le digo, oye, pues esto es lo más nuevo, lo innovador. Sí, claro. Pues entonces dices, pues yo me pongo entre la espada y la pared, ¿no? Puedo perder un cliente por no tener la confianza con la resina, pero pues aquí los estamos invitando y como tú dices, ya está el estudio, ¿no? Uh-huh. Ya está demostrado y pues qué más que lo y son los estudios. Exactamente, o sea, realmente no solamente es uno. Claro, no hay, podemos buscar y están en todos los journals ahorita, todo el tipo de, o sea, es el boom ahorita lo que está haciendo en cuestión de rehabilitación y ahora más, como decía Juanito, que otorgan una altísima estética, dices, puta, pues esto es, o sea, claro, hay el libro de Mañé abre con una muy buena frase, para mí ha sido trascendental esto, que dice, no siempre el material más duro es el mejor. Claro. O sea, no siempre lo más duro es lo mejor. Claro. Y ese libro salió ya hace que tendrá más de una década, en donde estábamos vueltos locos con el hecho de rehabilitar todo con X materiales. Oye, empezamos con el hecho de que estos materiales que son más nobles al comportamiento fisiológico humano, pues es lo que estamos prefiriendo. Claro. Decía un compañero haciendo una muy buena analogía, le vamos a poner los neumáticos a tu auto. Sí. ¿Ok? Pues ¿de qué son los neumáticos? De caucho, ¿está bien? ¿Se los ponemos de metal? ¿O se los ponemos de, no sé, cristal? ¿De cristal? ¿O de oro? Tú dices, no, pero es más duro, aguanta, no, espérame, o sea, cada cosa tiene su aplicación. Claro, entonces, por eso la estructura, si es de metal, que es el ring, claro. Pero mi llantita... Mi llanta tiene que tener esa resiliencia, esa nobleza, esa fricción, ese bla, bla, bla. Lo cual están otorgando estos nuevos materiales. La verdad es que tuvieron una pérdida de cancha, digo yo, cuando entraron los circonios, que también son muy buenos materiales para X aplicaciones, pero ahorita están retomando un poder para todo lo que son rehabilitaciones o implantes. No hay quien no esté de acuerdo. Ok. Tony Acosta pregunta, ¿quién es el distribuidor en México? Porque él está en Los Cabos, pero viaja a Guadalajara continuamente y quiere ya el sistema. Entonces, para México... En Guadalajara, en México la empresa tiene la distribución, pero trabajamos solamente con distribuidores en todo México, es decir, o sea, con no te depósito. ¿Puedo ir a comprar directo a ti? Aquí no, okay. En los congresos sí. Ok. Ahí en Guadalajara, concretamente, si nos está escuchando, lo puede encontrar en Bodega Dental del Sol, okay. Que está en Avenida Vallarta 1090-1, Colonia Americana. Uh-huh. Si gusta, más adelante podemos poner el teléfono y la ubicación. Este hombre es una computadora. Ajá, sí, sí. A mí me preguntas mi casa y no sé ni dónde vivo. Yo llego como los perros, ¿no? Por el puro hedor. A ver, después dice aquí algo, Jorge. ¿Las restauraciones tabletop te refieres a las overlays? Me refiero a las tabletops. Entonces sí. Tal vez tendrás que decirme qué es sí, eso. Sí, sí, sí. Son las restauraciones que se hacen en posteriores para poder elevar el nivel de esa pieza o bien del plano sistema. Oclusal completo para poder llevar al paciente a una oclusión óptima. Ok, ok. Ah, ya había contestado mi Fer. Gracias, Fer. Después dice una pregunta. ¿Por qué me salen burbujas aún en pocas cantidades y aplastándolo bien? De Huerta Martínez, no sé de qué país. Pero del material, de parafila. Supongo. La verdad es que aquí están hablando de muchísimos materiales, pero siento que todos van con referencia al punto. A las resinas. O sea. Sí, les decía, retirar el material... Ella, pero ella dice que ya lo hizo, ¿no? Retirar el material y amasarlo.
era lo que les comentábamos. No, porque dice, y aún aplastándolo bien. Entonces, tal vez a lo mejor es aplastándolo bien, ya colocándolo en el modelo, pero tal vez no se ha batido bien, ¿no? Exactamente, en la loseta, ¿no? Lo ideal siempre es retirarlo de la jeringa, colocarlo en la loseta y manipularlo. Amasarlo, digámoslo así, literalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el material, la resina, ha estado en estado de reposo mínimo 6 meses. Eso si acaban de adquirir el kit recientemente. Sistema, claro. Si no, puede estar un año allí en la resina, en el tubo de la jeringa, ¿no? Entonces, de repente, abrimos la jeringa. Esto es para cualquier tipo de resina, ¿eh? No solamente esto. En general. En general, ¿no? Entonces, y empiezan a dar vuelta al émbolo, sale la resina, sale a presión, sale disparada, literal, y ya quieren usarlo. O sea, es como usarlo, la pasta de dientes, ¿no? Quieren usarlo. Digo, lo mismo me pasa. Directamente, ¿no? O sea, ya al modelo de yeso, ¿no? Sino hay que hacerle una preparación. Yo digo, jugar con el material, sí, ¿no? O sea, trabajarlo. Retíralo, ponlo en la loseta y ve, oye, ¿no? Está bien el color. Oye. Claro, cómo está, sentirlo. ¿Cómo está? También pudiese ser, no sé cuál, si tú estés de acuerdo conmigo, la colocación de un exceso de líquido de modelar, ¿no? También pudiese llegar a ser un exceso de líquido de modelar que se esté empacando, ¿no? Y se ponga. Sí, bueno, cuando pasa eso. Ahí está. Bueno, cuando ponen un exceso de líquido de modelar, bueno, puede quedar más gris que más que nada del material, pero no nos salen muchas burbujas. Más que nada hay que aplanarlo en la loseta. ¿Será eso entonces? Sí, dice que sí, dice Huerta que sí es para FilLab. Entonces, la clave está en que, digamos, se bata bien en la loseta para después colocarlo en el modelo. En el modelo. No tanto que se haga así en el modelo. No para burbujas. No, en las burbujas no. O también hay unas máquinas que precalientan el material a cierta temperatura para darle sí, que se haga más manejable, vaya. Bueno, sin utilizar el líquido de modelar. Yo creo que también puede ser una opción utilizar eso. Bueno, ay, mi vida, pero esa cosa para entibiar eso vale 6,000 pesos y mi líquido de modelar vale 350. Bueno, pero hay quien lo tiene. A mí no me gusta utilizar líquido de modelar porque como que sea grisáceo así un poco. Bueno, en tu técnica, prefieres eso. A mí no me gusta. Ah, esa es una buena técnica, sale y vale. Vale, entonces ya estamos. Juan, ¿en qué vamos? Tú de veras nomás. Sí, Juan y yo soy. Qué gente. Sí, muchas dudas. En el YouTube. No, a mí discúlpenme, chicos, pero la verdad es que es uno de los updates que más. Y me he abstenido de. O sea. Muchas preguntas. Sí, pero muchísimas gracias después, a todos. Pues con calma, esperemos a todos darles una respuesta ahí que entren. Y si damos compañeros los teléfonos ya del. Ah, tenemos los teléfonos. Allí, Julius. Ahí está, chicos. Miren. Discúlpame por si no he leído sus comentarios, pero allí están todos los teléfonos. Ese es el kit, que es el kit, full kit, llamémosle así, que contiene todo y que es lo que está en $500. Y vamos a tener promoción en el Congreso de Técnicos para Técnicos Trascendental, que será 4, 5 y 6 de agosto en Expo Reforma. Ahí va a estar tanto Juan como Joel, que son expertos técnicos dentales, que... ustedes pueden llevar ahí sus rehabilitaciones y probar, en México se dice calar su kit, con incluso hacer un trabajo ahí mismo y ahí se les explica. Yo les embarqué, chicos, pero bueno. Eso es para el área comercial. Entonces, no, todos. No, sin problema. Sí, estamos para ayudarles, para servirles, ¿no? Ahí salen los teléfonos de contacto. Les decíamos que no teníamos venta directa. Pero creo que por esta ocasión vamos a hacer una excepción, ¿no? Aquí en México es un precio más accesible. Un precio mucho más accesible, ¿no? No es de los $500, es mucho más económico. Pero no solamente, puedo saber ya porque me agarra la ansiedad. Solamente en México, ¿no? Vamos a, el día de hoy y mañana vamos a tener la venta directa. De hecho, nos están marcando de la oficina que ya están pidiendo el estuche, ¿no? Pero... los vamos a mantener en stand-by. Sí, en expectativa, Ya ves, luego no me digas, ay, que no vendo, que no sé. A ver, entonces, ahora, dice aquí, ¿qué tono pusiste, Juanito, como esmalte de la premolar?
¿Por qué esta persona usa parafil? Y es de Perú, de Callao. Sí, es el transparente. El efecto T. El T. ¿Sí? A ver, aquí Uriel Vázquez dice, me encanta este material, solo tengo un pequeño problema al final, que no sé cómo darle el alto brillo. ¿Tienen algún tipo de glaze o algo? Sé que ya le explicaste ahorita que con tus testas, pero pregunto, en una de esas había un glaze. La marca maneja un glaze, que es para la técnica directa. Okay. Como tal. No lo tenemos dentro del estuche, pero sí existe. Es un surface sealant. Es un sellador de superficies. Mm. Al final se aplica como un barniz, se fotocura, incrementa el brillo. Ahora, hay que recalcar, es una capa inhibida. O sea, tarde o temprano se va a caer. Como cualquier esmalte de uñas, llamémosle así. Exactamente. Okay. Sí, pero la técnica que mostró Juan del pulido fue muy sencilla. Y quedó bien padre. Sí, con cosas que podemos encontrar en el depósito de manera convencional. Y muy económicas, ¿no? Accesibles, claro. Y nada de fuera del otro. Otro mundo. Aquí la ventaja de la marca, volvemos a decirlo, o sea, no nos costaba nada a Prime Dental en Estados Unidos sacar su pasta para pulir, ponerle la marca, sacar los cepillos, sacar X o Y y venderlo, ¿no? O sea, y ponerle un precio alto, aunque nos costara, no sé, $10 y venderlo en $100. Entonces, aquí ofrecemos, ¿sabes qué? Cómpralo, es económico. Si tú ya tienes algo, ya úsalo. No hay que complicarnos. Claro. No venimos a ofrecer un estuche para pulir, una pasta para pulir, un horno para fotocurar, para coser la resina, ¿no? Sino aquí hay la versatilidad, decía aquí. Sería ese, digo, además de muchas ventajas, pero realmente creo, y a mí me ha tocado presentar diferentes materiales, que creo que, chicos, con esto les respondo a todos muchísimas preguntas que me han hecho. La ventaja de este material es que es bastante accesible, como lo dijo Román también, es bastante aplicable a diferentes tipos de rehabilitaciones o de restauraciones, y además sería la cuestión nada más de saber que si por algo en algún país no tienes distribuidor, porque ahora yo tengo aquí a Melina, que es mi distribuidora en Costa Rica, y dice, si no hay distribuidor, yo me quedo con la distribución porque me encantó. Entonces, ella viene también para el congreso, entonces igual te la presento. Sí, ahí lo podemos platicar. Pero de todos los chicos que vienen y que son distribuidores o que están en algún país, sería, o pueden apuntarse como distribuidores, ya te la estoy embarcando, pero pueden ser sus distribuidores, o también puede ser que se mande, si en ese país no se tiene distribuidor, se puede mandar, por ejemplo, por FedEx o por alguna mensajería. Si estoy así como que en las Islas Canarias o en Egipto y lo quiero, ¿me lo pueden mandar? Sí, se puede. ¿Pagando el gasto de envío? Exactamente, pero hay que tomar en cuenta la cuestión de aduana de allá, de su país, ¿no? Okay. Si no tienen ningún problema al recibirlo, ¿no? Pero no por ser de laboratorio, en la mayoría de los países es de que, precisamente por ser lab, es de que pues pasa al no sin ser problema, de... ¿no? De hecho, nosotros aquí en México... pues solicitamos el registro ante COFEPRIS, pero nos dio una sí, que no carta de liberación, sí. O sea, de excepción de registro. Claro. ¿No? O sea, este material se puede aplicar y no necesita registro, ¿no? Porque no va directo en boca del paciente. Exactamente, pero hay que recalcarlo. Por ejemplo, parafil, que es para clínico, tenemos su registro sanitario, ¿no? Okay. Entonces, aquí en México no habría problema. Nada más hay que asegurarnos en otros países que pues igual se le envía su factura y decimos estuche para laboratorio, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, tengo aquí otro comentario. Bueno, primero que si nos pudieras decir, Juanito, que es el que está dando la mesa clínica, ¿qué masas estás usando? Una recopilación, como que un resumencito de lo que hiciste. Exacto. En cervical utilizamos una 3.5, ¿sí? Después, tercio medio y cara oclusal utilizamos una 2, ¿sí? Posteriormente en las áreas de proximal y toda la cresta marginal. Uh-huh. Utilizamos un blue, ¿sí? Para delimitar el área oclusal.
y la recubrimos al final con un transparente, ¿sí? En la cara oclusal utilizamos en esa zona el orange, el stain orange, aquí se ve, ¿sí? Y ahorita vamos a quitar excedentes, ¿sí? Vamos a terminar de pulirla, ¿sí? Le voy a quitar la capa que queda, la capa brillosa de... ¿Ahí ya empezaste a pulir? No, todavía no, ¿sí? Voy a utilizar un poquito ahí, de... Ahí, Jorge, si puedes, se puede apreciar un poquito el brillo de alcohol que tiene, ¿eh? sin haber hecho ningún tratamiento de pulido, ¿no? Sin ninguna técnica, digámoslo así. Es la resina como tal. Entonces, vamos a empezar a quitar excedentes. Ya quitamos esa capa. Utilizamos una goma de hule. Para ir afinando las zonas de contacto, todo eso, ¿no? Sí, nos quedan unas áreas irregulares. A baja velocidad, vamos a no tan alta velocidad. Sí, a baja velocidad. Okay. Igual vamos aprovechando en algunas zonas, nos recargamos un poquito más para darle un poco de forma también. Importante también notar, Juanito, que aún en la parte cervical con el metal, que la capa de resina que colocaste es delgada, pero cubre perfectamente. Sí, es muy, muy delgada. Al final, en esta área, vamos a utilizar un poquito de gingiva, ¿sí? Pensando en que esa pieza estuviera un poquito más larga, okay. ¿Sí? Para que también vean cómo se utiliza esa masa de gingiva. Más por repetir, ese disco, o sea, ¿eso de qué es? Este blanco, este. Es un disco de hule. Normal, es muy convencional. ¿Es diamantado? Puede ser sin diamante también. Puede ser un disco para resina, puede ser sin diamante. Este que estoy utilizando sí es diamantado. Ajá. Son un poquito más abrasivos. Claro. ¿Sí? Pero no precisamente se deben de utilizar diamantados, porque el diamante es muy abrasivo. Si queda por ahí algún porito puede impregnarse, ¿no? Claro que también en caso de que lleguen a tener ese problema de alguna porosidad, pues no pasa nada, porque es muy fácil volver a cubrir esa zona, esa burbujita, ¿sí? Bueno, voy a checar cómo voy. Voy a quitar el polvito del hule.
Sí, ahí voy. Ahora voy a pasar el Robinson de copa con el puliacril. Lo impregnamos otra vez así de puliacril. Ese de copa dices que las cerdas son duras. Sí, sí deben de ser duras. Durita, porque... Sí. Sí, porque los otros luego como que se abren así, regacho, ¿eh? Sí. Sí, eso facilita a que el puliacril lo esté transportando ahí, sí, de ajá, más fácilmente. Y exactamente, un disco o una cerda muy muy suave se van a estar abriendo muy fácilmente. La idea también de hacerlo con las copas, uh-huh, es, y con el micro, es de que exactamente se concretan en un área, ¿sí? Porque hacerlo con el cepillo de cuatro hileras, pues casi le das a todo, ¿no? Claro. Al mismo tiempo. Claro. Sí, esto vas ya detallando, vas viendo dónde le estás dando. Y puedes controlar mucho mejor. Dice Román algo muy, muy gracioso, pero la verdad es muy cierto. Dice, ¿deberías hacer un update con el tema? ¿De verdad te ahorras dinero no haciendo caso a los fabricantes o a las instrucciones de uso de los materiales? Y eso sería muy bueno, porque todo el mundo siempre pretende como jugarla loco, queriéndose ahorrar algo y no siguiendo protocolos, cuando realmente existe, pues para eso todos los estudios y todo un protocolo para que funcione, ¿no? Entonces, en general, en todas las técnicas y utilizando todos los productos, la recomendación siempre es, sigue las instrucciones del fabricante, ¿no? 100%. Sí, aunque también yo creo que este fenómeno se da. O sea, no estoy apoyando que no se sigan los protocolos y las instrucciones. Sí, pero a veces no están en tu país. No, okay. No, yo creo que es un fenómeno que se da también por la altísima creatividad del técnico dental. O sea, la verdad, aunque lo tengas, porque me ha tocado muchas veces, aunque lo tengas ahí, dices, oye, ¿no quedará mejor con el no sé qué? Bueno, y no es que sí te ahorres lana, no es el hecho de ahorrarte dinero. Pero bueno, sería entonces una visión como que muy propositiva y buena la tuya. Más como de investigación. Exacto. Como de ver si otras aplicaciones incluso, ¿no? Sí, y pues va en técnicas, ¿no? De cada, claro, de cada uno. Porque, por ejemplo, pues, Juan aquí, un muy buen técnico, pues, te das cuenta, maneja pocos tonos, ¿no? Y le quedan muy bien. Lindas, ¿sí? Entonces, a pesar de que para fila, pues, maneja como 45 tonos, ¿no? Que son bastantes. Él solamente ya encontró los que a él le quedan perfectos. Uh-huh. No necesita agregar más. Algo más, ¿no? Sí, independientemente puede probar uno extra y decir, oye, pues ya está, con esto queda mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, Joel utiliza otros tonos diferentes, claro, pero de la técnico misma. Es, ajá, es único e irrepetible. Ahora dice aquí, preguntan si tienes distribuidor en Costa Rica. En Costa todavía Rica no. Sí. Sí, está también. Okay. Pero lo que pasa es que trabaja mucho lo clínico, ¿no? Ah, o sea, entonces no le da tanto auge a eso. Exactamente. Esto. Y Fernando Nicolás pregunta, ¿qué es el puliacril? Tal vez no sea de México y no lo conozca, pero es, entiendo que es una pasta para pulir, ¿no? El acrílico. Para pulir. Ah, ok. Entonces, Fernando, sería, el puliacril es, con lo que tú pulas tu acrílico, usa eso. Puliacril. ¿No? En México es muy famoso. Ah, sí, ok. Para México es muy conocido, pero para los demás países donde no existe esta marca, entonces con lo que normalmente pules tu acrílico, utilizas eso para pulir esto, ¿no?
De hecho, estando, creo, Poliacrylis, la marca aquí en México, ¿no? ¿O es el nombre genérico? No, ¿cuál? Es la marca de, ¿sí?, manufactura dental. Ah, ok. Uh-huh. Sí. Ah, ok. Pero, pues, como te digo, ya va en técnicas, ¿no? Hay muchos que usan, por ejemplo, dice el piedra Pomex, ¿no? Algunos que usan blanco España y que dice que le quedan también de maravilla. Y el blanco España, pues, ¿cuánto te puede costar? Sí, 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 sí. Qué linda, mira. Y el brillo es extraordinario, de verdad, o sea. Sí, ahí está pulido ya. Ya está terminado. Mira. Sí. Aquí lo que continúa es agregar en la parte cervical, simulando un diente alargado. Vamos a colocar ahorita gingiva rosa, ¿sí? Como ya lo terminé de pulir, voy a raspar un poquito en el área cervical, nada más. Ruth Mirella pregunta, si no se quita la capa de inhibición, ¿quedaría porosa? ¿O qué pasaría? Supuestamente es para liberar la capa de oxígeno que queda, sí, pero no queda porosa. Igual se quita esa, se termina de fotocurar bien, ¿sí? Ok. Joel. Si no se quita la capa de inhibición, ¿qué pasaría? Ahorita que regrese Jorge nos dice a ver qué onda. Vamos a raspar un poquito esta zona. Vamos a colocar. Ahí. Sí. ¿De aquí de México lo preguntaba? ¿Ese de la capa de inhibición? Es bueno, que yo no, la verdad, no soy técnico, no soy especialista, pero yo he visto todas las mesas clínicas que lo hacen. Lo hacen, lo retiran, pues para facilitar el pulido, ¿no? Entonces, para hacer más fácil, más, ¿cómo lo facilitar, no? Y además de que haya una mejor polimerización, okay, fotopolimerización. Vamos a agregar líquido modelador en esa zona. Yo vi que la tenías ya, o sea, yo hubiera dicho que hasta ya estaba terminada. Sí. Pero no. Entonces, ¿qué? ¿Ahorita me vas a poner más efectos o esmaltes? Vamos a agregar un poco de gingiva. Ah, ok, para probar. Ok, ya tengo. Estamos haciendo a propósito. Ya entendí. Entonces, solo para probar. En este caso, cuando se trata de implantes o dientes alargados, ajá, ¿sí?, que muestran parte de la raíz y que ese diente se nos ve, se ya nos vería muy largo, ya, ¿no? Entonces, para dejarlo de un tamaño normal, uh-huh, ¿sí? Suponiendo que en esta parte tenemos raíz, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a colocar esta masa de gingiva. Uh-huh. Vamos a utilizar una más intensa. ¿Cuál ocupas? Esa es la... ¿Quieres fluida? No, la 2. ¿Sólida?
¿Cuál es más intensa, la 21 o la 23? La 23, G23 es más intensa. Sí. Pero te la paso. Aquí está, ¿no? Aquí está. O chécale a ver cuál es más intensa, si la 23 o la 22. Creo que es esta, Freddy, la más intensa. La idea es dejar una superficie áspera, nada más. Yo utilicé la piedra porque la arena pues se le puede impregnar ahí, ¿no? Entonces nada más utilicé la piedra. Sí, hay tres tonos en gingiva, hay tres tonos, el G21, G22 y G23 en lo que es la gingiva rígida. Igual hay fluida y existen tres tonos también y un modificador de gingiva para hacer efectos más intensos. Sí, para hacer ver el diente del mismo tamaño a los de al lado. Ahí, por ejemplo, igual si quiero caracterizar un poquito la gingiva, utilizo un poquito de stain blanco o pueden utilizar ya sea el blanco o bien dependiendo del paciente si tiene sus encías muy oscuras, pueden utilizar el stain, el café. También 40 segundos. Vamos a retirar, vamos a colocar a quienes. Nos hace falta. Vamos a poner una más clara. Sí, un poco más clara.
pues ya sea que nos apoye con una foto el doctor. Sí, 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 también existe el colorímetro. Viene ahí el... Mira, te muestro, aquí está el colorímetro, como lo mencionaba Juan. Lo importante, o hay algo que se debe tomar en cuenta, que son tres tonos. Pero, pues obviamente la gingiva tiene infinidad de tonos, ¿no? Cada paciente es diferente, cada persona. Entonces, sí sería importante, pues, es hacer una toma de color buena. ¿Por qué lo menciono? Porque la gingiva, igual que para Fill-Up, se puede mezclar con los stains. Entonces, podemos sacar el tono que sea, ¿no? Caracterizarlo en dos o tres capas, más oscura, más claro, como aquí puso, por ejemplo, el white, ¿no? El blanco. Entonces, es, de nuevo, es la bondad de Parafil Gingiva también, ¿no? Que más adelante se va a ver el caso más concreto con Joel, ¿no? En el acrílico, ¿no? Ya caracterizando la gingiva. Dice Hugo García, saludos al Maco, al camarón. Luis dice, ese Maco se la rifa. Y también sugieren que si pudieran cambiar la música que está de fondo a algo más tranquilito. Preguntan si puedo colocar esta gingiva a coronas de porcelana y si es así, ¿cómo lo haría? Así es el mismo procedimiento que para Fill-Up. Grabar el metal, Parafill Primer, uh-huh. Opacador, que está el opacador para gingiva. Ah, si me dan un espacio, tengo un puente de porcelana ahí. Ajá. Que ya le coloqué un poco de gingiva, pero tengo otro diente que le puedo colocar también, uh-huh. Para que lo vea. El procedimiento es muy rápido, para que vea nada más que sí se sí puede queremos, colocar. Sí, sí queremos, sí queremos. Ajá, perfecto. Aquí Carlos Daglier dice, la capa de reacción se retira porque esta cambia de color con el tiempo, además que deja una superficie adherente de impurezas. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aportación. Y dice, ¿qué durabilidad tendría el Parafill-Up contra o versus la cerámica? En cuestión de duración de la rehabilitación. De la duración, no conozco concretamente el caso de la cerámica, ¿no? Yo le puedo garantizar que esta 8 años está comprobado. Okay. Hay varios pacientes que lo tienen, uh-huh. Pero depende mucho del tipo de paciente, lo que mencionaba Jorge, hábitos, si es bruxista, no, pues no le va a durar. No, o sea, sí creo que sería importante decir que más que el material... Vamos a quitar excedentes. Es como el hecho tanto de la preparación como hábitos del paciente y todo, porque así sea lo que sea... O sea, se rompe porque se rompe, ¿no? Si no estuvo bien planeado ni preparado. Exactamente. Adherido. Es lo que mencionamos, pues, son infinidad, ¿no? De cuestiones. No infinidad, sino están enumeradas, ¿no? Por ejemplo, si tú se la mandas a tu doctor y no hace un buen cementado. Exacto. O sea, va a fracasar. ¿Y qué va a decir? No, pues, es que el técnico no lo hizo bien o el material que usó no sirve. Pero nos estamos dando cuenta que... El problema que es, puede ser en la preparación o en la cementación. En la cementación, ¿no? Porque influye desde que si grabó y su compresor es de la era de... O es antiguo, literal, y tiene aceite, a la hora de soplar, de colocar aire, con que se vaya una mancha ahí de aceite, ya. Fue. Eso fue. Aunque lo haya hecho con la mejor cerámica, con la mejor resina del mundo... Con el mejor material. El mejor técnico. El mejor técnico va a fracasar. Okay. Entonces, son muchas, muchas cuestiones, ¿no? Tengo una irregularidad todavía.
terminamos de pulir. Ahorita que puedan, chicos, si pueden poner los datos para contactar aquí en México a los de Prime, porque varios me están pidiendo los datos de contacto. Ahí están. Ese es el kit y esos son los datos de contacto. Gracias. Sí, ponemos el WhatsApp, el Facebook, porque ya ves que ahora pues todo... Todo es por WhatsApp, ¿no? Claro. O Facebook o el mismo correo, ¿no? Ok. Uh-huh. Ahí sin problema pueden enviar su solicitud o sus inquietudes, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Está listo, ¿sí? En casos de que se utiliza la gingiva para... En casos de alargamiento de algún diente, que hicieron alargamiento de una corona, uh-huh. ¿Sí? Así quedaría sumamente estética porque se vería que el perfil de emergencia está paralelo a todas las piezas adyacentes y tenemos esa parte de la gingiva para que entonces sea como homogéneo, digamos, a la vista, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí terminamos con lo de la corona total sobre metal. Uh-huh. ¿Sí? Esto fue hecho así. Entonces, llevamos dos, que es carilla y corona sobre metal. Vamos a hacer con gingiva. Vamos a hacer de rápido. No ¿sí? seas loco, Juan. A ver. Sí, miren, tenemos un puente de cerámica aquí, ¿sí? Okay, sí. anteriormente hicimos un agregado de gingiva uh-huh. en estos dos en los dos premolares, ¿sí? Uh-huh. Ahorita vamos a agregar a este molar, uh-huh. ¿sí? Sigue siendo cerámica, entonces... Ah, que era una pregunta que se acababan de hacer, ¿no? Sí, es la para la pregunta si se puede pegar a cerámica, exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, vamos a raspar. El procedimiento es normalmente cuando se trata de un puente de porcelana, ¿sí? El área que se va a restaurar, a reparar o agregar, ¿sí? Hay que acondicionarla. Vamos a pasar una fresa ahí en esa zona para crear una retención mecánica, una rugosidad. Exactamente, retención mecánica. ¿Sí? En su defecto se puede colocar. También existe un ácido para cerámica y metal, que es el ácido hidrofluorhídrico. ¿Sí? Así nada más. ¿Sí? Eso es para limpiar, sí. ¿No? Vamos a lavar esa zona. Okay. Quitamos el excedente de polvo, ¿sí?
Si tuvieran el ácido o lo van a utilizar, se pone por 2 minutos en esa área, el ácido hidrofluorhídrico. Ajá. ¿Así lo pido? ¿Así lo compro? O sea, ¿los técnicos normales lo tienen? ¿O los dentistas? No, porque eso es para grabar el metal, ¿no? En el laboratorista, pues, arenarlo, ¿no? La retención, ¿no? Sí. ¿Ready los pincelitos? Ah, ya. Bueno, aquí dice Luis Ceballos, la resina que simula de encía sellaría la terminación en caso de que fuera un diente alargado. Sí, me imagino que es cuando hay pacientes con encía retraída, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que no, o sea, con parafil lo vas a hacer estético, no vas a alargar el diente, sino en vez de alargarlo, vas a colocar gingiva. Sí, o sea, sellaríamos exactamente igual. Igual. Solamente que en la parte visual o estética es color rosa, pero realmente es que el sellado tendría que terminar como terminaría normal metalocerámica o metalocomposite, ¿no? Sí. Okay. Solo que visualmente se ve que es una color rosa, pero no. En la cuestión de sellado y de hasta dónde llegaría, es como sería normal. Igual, como una resina, como cualquier resina, ¿no? Ok. Uh-huh. Colocamos el parafil primer y lo fotocuramos por 40 segundos, ¿sí? Colocamos la gingiva en esa zona. No, es que sí está súper bien, porque realmente creo que es hasta ahorita como que el Obden, que las preguntas que nos han hecho, Juanito las ha ido respondiendo, pero demostrándolo físicamente. Yo creo que eso nos da la posibilidad a todos nuestros seguidores de realmente saber cómo se usa. Entonces ya te va a funcionar como un tutorial. Entonces, lo que sea, chicos, aprovechen y pregunten, que Juan está dispuesto a enseñar todo lo que se requiera saber. Y además de que es en vivo, ¿no? No es Photoshop, no estamos presentando maquillado. Creo que ¿no? es bastante válido. Sí, en caso de que necesiten agregar o hacer algún aumento más, también lo pueden realizar. Aquí responde exactamente varias preguntas, ¿no? O sea, si la gingiva se puede montar, por ejemplo, sobre porcelana o metal, ¿no? Ajá, exacto. No, y es que realmente a mí se me hace muy importante, bueno, chicos, a todos los que nos están siguiendo, pues como sabrán, ya ahorita es hora de comida, ¿no? Algunos incluso seguidores pues ya dicen, ya me voy a comer, o sea, salen a comer, regresan, queda colgado esto en YouTube, pero me siento con la responsabilidad de aprovechar tanto a Joel como a Juanito, porque tal como lo está diciendo Freddy, todas las preguntas que ustedes pueden hacer, a lo mejor él les dice sí, como director, ¿no? De ventas y todo esto, pero... Todo lo hace, ¿no? Pero no es lo mismo a que se ve aquí, que como todos saben, no es un laboratorio, es como si fuera una oficina, entonces tampoco se tienen ni siquiera los... Eso es lo que me llamó la atención, no se requiere de nada como más allá de... por eso decía, complejo. Para mi primera inversión, se me hace muy bueno, y más si me dicen, puedes montarlo, o sea, literal, hacer carillas... o puedes hacer incrustaciones, o puedes hacer una corona metalo
¿qué es? Metal resina. ¿Sería? Metal resina. Metal para Fill Lab va a ser. También, si se puede montar sobre metal o si se puede montar sobre porcelana. Es esto que está haciendo. Para mí es un hitazo, porque en todos los lugares del mundo, y saben que ando ahí de loca por todos lados, jamás había yo visto que una resina se pudiera montar sobre cerámica. Sobre cerámica, ¿eh? O sea, eso se me hace bastante importante, como que darle el realce a eso, porque, o sea, es como, siento yo que en puentes grandes es el problema que se tiene, porque se te fractura una unidad o ejemplo, si por algo no se preparó bien o se puso mayor, o sea, no se hizo bien incluso la rehabilitación, hay recesión ósea y por lo tanto también tengo una recesión de gingiva, hacer estos aumentos me generan, ajá, una opción muy buena para rehabilitar. No estamos diciendo que sea lo óptimo, pero pues bueno, ya saco adelante el barco, ¿no? Si es necesario. Y garantizando el trabajo, ajá, ¿no? Exacto. Entonces sí. Ahí ya tengo un resto de comentarios, ya ven, por no poner atención. Ahí voy. Ajá, ay, Maco, ya sabes cómo soy. Dice aquí Fernando Nicolás Morales, al tacto se parece a la porcelana, ya que viendo en terminación a vista simula bastante muy bien a una porcelana. A ver, entonces, si yo quisiera hacerla pasar por porcelana, ¿da el gatazo? O sea, parece... Pensando en transar, sí, sí, Maco. No, o sea... Pues por el pulido que obtiene, sí. Okay. Sin problema, ¿no? Pero de hecho, hay técnicos que lo hacen. Porque realmente las de hecho, hay técnicos que lo hacen, ¿no? O sea, no hay que dar nombres, pero, o sea, lo hacen, ¿no? Sin mencionar nombres, pero es que... Y es válido, ¿no? No, es que aparte lo que sería, me iría yo más bien al punto de que no tendrías por qué decir que es porcelana porque realmente esta tiene más ventajas. La cerámica es más abrasiva, tenemos más problemas con el bruxismo, esto es mucho más... La tensión que decía Jorge es importantísima, exacto, ¿no? Que sí, ahí quedó, miren, se le agregó la gingiva al molar, ¿sí? A ver. Sí. Guau, wow, ya ves, ahí está Abraham, tu respuesta. Entonces, y perdón, pero voy a leer esto, dice, ¿me pudiera usted por favor recordar cómo se une el compósite al metal? Sí, sí, se, raspamos y preparamos la superficie de la cerámica, o al metal, me pregunta al metal. Primero al metal. Al metal, ok. Al metal se, primero que nada se prepara el metal, se arena con óxido de aluminio, ¿sí? Y se pasa al ultrasonido para quitar impurezas. Sí, con alcohol isopropílico. Sí. Posteriormente se lava, se seca y se pasa el parafil primer. Se le coloca a la superficie del metal, como si lo barnizara nada más, no tiene que quedar encharcado. Ajá, se polimeriza. Se fotocura por 40 segundos y se procede a colocar el opacador. Ajá. Sí, el opacador de la misma marca, del mismo sistema. Sí. ¿Sí? Ya viene ahí. Y se prosigue a colocar el tono de su resina que guste o que vaya a utilizar. Ajá. ¿Perdón? Ah, ya. Aquí tenemos los pasos, más o menos, cómo está. Está bueno. A ver, resumen. Tenemos el metal vaciado. Ajá. Aprovechamos, igual le colocamos algunas retenciones, ¿sí? Ajá. Aquí está la primera capa de opacador, ¿sí? Sí. Y hace rato ya pasamos lo de la... cómo montamos la resina sobre metal. Ese mismo metal, ¿sí? Este es el caso. Sí. Ese es el caso de inicio, ahora sí que de inicio a fin, ya por ahí quedó documentado, ¿verdad? Sí. Entonces, y el, como decíamos, ya que tenemos en este paso, aquí ya está arenado, ya está limpio, colocamos el primer, fotocuramos 40 segundos y nos continuamos con el opacador. Igual vamos fotocurando por caras 40 segundos porque ya es un área más grande. Sí. Y
hasta que terminamos del opaco, continuamos con lo de la resina. Que okay. Ya el resultado final es este. Ajá. Ese sobre metal, ahora, de sobre porcelana, que es como que lo que a mí más me impactó. Sé que ya lo hicieron, pero nada más en resumen es otra vez. Agarro mi restauración, la pulo, bueno, le saco retenciones mecánicas con una fresita, así es. Le limpio y primer, parafil primer, lamparita, sí. 40 segundos. 40 segundos y empiezo ahora a montar sobre la porcelana. El opacador, si es caso de que te tenga que expuesto metal y eso, y enseguida la resina del tono de acuerdo a su prótesis que esté restaurando. Sí, okay, esa ya es elección. Yo voy a ser tu siguiente asesora. Perfecto. Dale, va. Ay, espérenme, ya tengo muchos. Ahora dices, ¿puede aplicar solo la resina sin metal? Sí, fue la primera carilla que hicimos, ¿no? Sí. Después, ¿puedo hacer lo mismo, pero como para reparar una rotura o fractura, pero en un diente de porcelana? También. Sí, sería exactamente lo que también ya hicimos. Es que ya les digo que voy atrasada en mensajes. Si el puente va cementado por obvias razones, ¿se debe dejar espacio prudente para la limpieza? Si el puente va cementado. ¿Pero qué es? ¿Para hilo dental? Para hilo dental, pues si quieres, si no es incómodo para el paciente. No, pero no se deja. Pero es que si es un puente. Yo creo que aquí aclárame, pero supongo que deberá de ser. Yo creo que cuando sea gingiva, como que sí, en eso. No sé, ahorita nos aclaran esa pregunta, chicos. O sea, me preguntan de otra manera para que yo lo entienda y nos puedan responder. Después dice, ¿estos aumentos de gingiva se pueden realizar en boca? O sea, que tenemos parafil. ¿Gingiva? No sea, ajá, gingiva. Sí, se puede usar, ¿no? Se puede, sin problema, porque es parafil, igual es la misma resina. Ok. ¿Quién distribuye este material en Ecuador? ¿Tenemos distribuidor en Ecuador? Sí, te decía, pero no tengo el nombre ahora. Les busco el nombre. Puentes, sí. Ya, sí, exacto. Es que se te van a colgar con estas preguntas, Almita, yo sí, o sea. Es que al tener partículas de circonio, ¿lo hace porcelana en un cierto porcentaje? No. No, porque en realidad, a ver, chicos, entonces aquí creo que hay una confusión, ¿no? O sea, porcelana es un material y circonio es otro metal, circonita es otro material, circonita es otro y resina es otro. Nuestra resina tiene partículas de circonia, tiene un relleno inorgánico del 60%. Exacto. O sea, no es 100% circonia. O sea, es otro, exacto. O sea, no, pero bueno, perdón, ya te dije a ti, pero, o sea, no. También tengamos claro, chicos, que la circonia es diferente a la porcelana. Exactamente. Creo que esto es donde ahí había un poco de confusión aquí. Después dice, Daniel, desde Perú, ¿hasta cuánto es el grosor mínimo para que no se fracture? Porque en otros materiales de resina o ceromero se rompen. 1 milímetro, ¿no? Por lo general, ¿no? La mínima, no máxima. Bueno, pues si es directa, pues puede ser lo más mínimo. Pero si es indirecta, sí, 0.5 como mínimo. ¿A poco? Indirecta para que pues puedan manipularla, ¿sí? Sí, porque más delgada, o sea, no tendría... No, más delgada no, si 0.5 se me hace... Pues casi nada, ¿no? Ajá. Sí, pues en técnica indirecta, ¿no? Para poderlas recuperar. ¿Cómo ves, Joel? ¿0.5 está bien? De contacto. A ver, ahí va. Sí, porque a veces hacen lentes de contacto y van súper delgados. Pero bueno, aunque muchas veces se hacen en técnica directa los lentes de contacto. Bueno, a mí se me hace muy difícil hacerlos en resina. Yo casi no los hago. Los hago en silicato de litio. Se me hace muy difícil hacerlos en resina. ¿Qué, las carillas de lente de contacto? Sí, los lentes de contacto, a mí, no sé, alguien más lo podrá hacer, ¿no? Pero yo prefiero no hacerlos. Ok, ahora dice aquí Luis Guerrero, ponen a volar mi imaginación, ya quisiera hacer unas reparaciones, estoy viendo fascinante esto. Pues sí, la verdad es que a mí también se me hace, fue lo que, o sea, sinceramente, también creo que como técnica dental se me hizo así como que decir, esto es lo que quiero y lo veo como un plus, sí.
por encima de otras resinas. Después dice, ¿dónde pudiera conseguir la resina Bisacryl Prime Crown? ¿De dónde nos contacta? O Rolando, dime de dónde. Ahorita nos dicen, ¿por qué no me dice? Pero es, en cualquier depósito. Es una resina para provisionales, elaboración de provisionales. Después... En México, ¿quién es el proveedor? Nos pregunta Roberto Montero. Vamos a volver a poner en pantalla, chicos, los datos del proveedor. Y después, ya, distribuidores. Todos nos siguen preguntando por distribuidores ahora en Colombia, Perú. Que te contacten a ti y tú los direccionamos, ¿no? Okay. Yo contacto en Estados Unidos y pido la referencia, ¿no? Ajá. Perfecto, ahí está, chicos. Sí, sí, porque aclaremos, o sea, nosotros estamos en México, ¿no? O sea, pero la planta está en Estados Unidos, ¿no? Que es donde nos vas a llevar. Sin problema. Ok, vale. A ver, entonces, Juanito, ¿tú ya estás? ¿O va a pasar ya el Joel? Yo creo que ya le damos el espacio a Joel, ¿sí? Como dependiendo digan, ustedes del tiempo como estén también. Ah, es... No, yo aquí, si está el Joel, yo lo agarro, ¿eh? O sea, mira. Ya. Sí, pues podemos hacer una... ¿Por qué? Una pausa. Entonces, una pausa rápido, chicos, donde les voy a pasar la información del Congreso Internacional de Técnicos para Técnicos, que será 4, 5 y 6 de agosto en Expo Reforma en Ciudad de México. Y los esperamos, ahí también estará el stand de Prime Dental, donde estarán los dos asesores que el día de hoy están en nuestro foro, pero allí van a estar dando mesas clínicas y también para quien compre el kit, que será una promoción. En este momento vale $500 todo el full kit, pero allí van a tener un precio que ahorita no me quieren decir estos traviesos, pero tendrá un precio de promoción y tendrán a los dos asesores para que, incluso si quieren, lleven su trabajo y allí los asesores les apoyen para poder hacer todo tipo de incrustaciones, coronas, reparaciones, incluso el hecho de demostrarles físicamente cómo se pueden hacer reparaciones sobre rehabilitaciones elaboradas ya con porcelana. Todo lo que se les complique, llévenlo. Aprovechen a estos asesores que son buenísimos y ya tanto Juanito como Joel les estarán apoyando. Este año les recuerdo para el Congreso Trascendental, el viernes 4 de agosto tendremos tres foros diferentes, que es el Salón Mercurio, la Sala de Trabajos 1, y en el Salón Yacatecutli, que es donde está el área comercial, tendremos las mesas clínicas. Tendremos, en promedio son 59 asesores técnicos, tanto clínicos como técnicos, quienes estarán hablando de temas por bloques o por área, como ortodoncia, ortopedia, prótesis fija, prótesis removible, prostodoncia, morfología, implantes, CAD-CAM, todos. Y todos ellos lo que van a tener, les digo cuál será la dinámica, en su conferencia de ese bloque será que cada uno tendrá 25 minutos para poder dar el mejor tip en el área que les corresponde y cada uno dará el resumen, digámoslo así, de muchísimos años de experiencia. Tenemos asesores nacionales e internacionales que estarán cubriendo este programa. Y sábado y domingo en el área comercial tendremos mesas clínicas impartidas por los asesores de las casas comerciales que participan, donde todos llevan la disposición de hacer talleres y lo mismo apoyarlos en el manejo de sus materiales. Así que en la parte teórica o técnica tendremos a 59 asesores técnicos de todo el mundo dando sus mejores tips. Por lo tanto, podrán ver lo mejor de lo mejor. Congreso Internacional de Técnicos para Técnicos y Dentistas Trascendental, el 4, 5 y 6 de agosto en Expo Reforma. ¿Las promociones con Ivo Clark? Gracias, Maquito. Tenemos una promoción, chicos, que es la unión. Nosotros estamos totalmente claros que la unión hace la fuerza y realmente en la Ciudad de México y creo que en toda América Latina, el congreso para prostodoncistas, ya sea clínicos o técnicos, más importante es el nuestro, el de alta técnica, y se va de la mano con el de Ivo Clark, por lo tanto hemos unido fuerzas. Y si pagan ustedes el boleto ahora en el mes de julio, pagarán $1,500 y tendrán la entrada a los dos congresos, incluyendo el kit para técnicos dentales de Ivo Clark. Si hay los que nos están viendo que son dentistas y quieren ir al evento de Ivo Clark,
serían $1,700 y van a los dos eventos y se llevan el kit que está preparado para los dentistas. Por lo tanto, si alguien de ustedes ya compró su boleto y lo compró con anticipación con otro precio porque tuvieron la ventaja de la preventa, ustedes completan la cantidad necesaria para alcanzar o 1,500 si son técnicos dentales o 1,700 si son dentistas y les daremos el boleto a la entrada de Ivoclar para que puedan obtener sus materiales que al ser reembolsables creo que reembolsan más del doble o una cosa así. Pero además es pues, el hecho de poder estar capacitados con los mejores, tanto en una cuestión de materiales con Ivoclar y en una cuestión de técnica con Alta Técnica Dental. Entonces ahora seguiremos la segunda parte de este Updent con Joel, quien nos mostrará qué Joel, qué nos vas a enseñar. Vamos a hacer una caracterización en acrílico. Sí. Con resina fluida para film. Ok. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, bueno, te traigo este modelo. Digo, en acrílico. Aquí en lo que ven esta parte, rebajé lo que es la parte del incisal, de la parte de acrílico. Y también rebajé un poco en la parte de la encía. Y bueno, ya lo traigo preparado. O sea, se arena a 3 bares con óxido de aluminio y se limpia con aire. Entonces después yo lo que hago, pongo lo que es el Parafil Primer y ya lo pongo para darle la adhesión. Y ya yo lo trabajo con el parafil de encía de la fluido. ¿Esto tienes más? Sí. Pero vamos a poner esto. Bueno, antes que nada, yo lo que voy a caracterizar es con los stains fluidos. Bueno, a mi parecer estos stains, bueno, se me hacen un poquito fluorescentes, pero yo lo que, bueno, yo siempre los preparo un poco, traigo mi loseta, digo, este es del laboratorio, está un poquito... Sí, aquí están todos los stains, pero están preparados, vaya, yo los mezclo, ¿no? Los mezclas. Porque por un ejemplo, este amarillo se me hace muy... Muy loco. Ajá, muy, muy fluorescente, no se puede decir. Exacto. Entonces yo lo que hago es yo preparo mis stains con estas jeringas, vaya. Por ejemplo, aquí hay una masa de mamelón, ¿no? Se podría decir. Entonces lo que yo ocupo para mezclar eso es... tal vez un azul, un... Con esos tres es como que mi base, ¿no? Que es el... Como un tipo rojo, un amarillo y un azul. Como los bases, ¿no? Son los que... Mezclo para hacer. Ajá. Bueno, exactamente. Y con eso puedo hacer muchos, bueno, muchos tonos, ¿no? Por ejemplo, aquí un mamelón, un naranja, como para los surcos, ¿no? Este tipo mahogany, ¿no? Se podría decir. Es lo que yo... Es lo que decíamos, mahogany. Es algo que decíamos al inicio. con los 8 tonos puedes jugar todo. Tipo acuarela, ¿no? Y aquí está claro con Joel, ¿no? Trae su colorímetro, su loseta donde los mezcla, ¿no? Entonces, no se puede detener a decir, oye, pues no me gustó el amarillo, entonces, ¿sabes qué? Lo mezclo, ¿no? Es lo que comenta. Infinidad de colores, ¿no? Que tenemos ahí a la mano. ¿Es teoría del color, realmente? Bueno, por ejemplo, aquí en las resinas fluidas, pues tenemos 3 colores, ¿no? Bases. Que es el GM23, el 22 y el 21. Aquí los voy a mostrar en ese papel blanco. Entonces yo también a partir de esto, pues, digo, si no me gustan los colores, pues los mezclo, ¿no? Claro, pues, y saco muchísimos tonos de encía, es lo que hago. Bueno, aquí ya traje preparado el modelo con el Parafil Primer. Bueno, yo lo meto al horno, no me gusta... Bueno, yo pierdo mucho tiempo en la manipulación con la lámpara. Entonces yo lo meto, lo preparo con un pincel y ya lo traigo listo, entonces... Para más rápido, vaya, para decir. Entonces, vamos a mezclar lo que es
fluorescencia. Tengo una pregunta que era de la parte pasada, pero dice, ¿se puede utilizar solo el parafil para hacer un puente sin metal utilizando solo el parafil? No. Tendría que utilizar fibra de vidrio para blindarlo. Sí. O sea, un puente ajá, sin metal, dice, ¿no? Puente ¿cómo? Sin metal solo utilizando el parafil. Sí, siempre y cuando utilice lo que decíamos, la fibra de vidrio, ¿no? Para hacer unirles el anclaje. Como exactamente. Los pónticos, y solamente 3 unidades. Ok. Entonces, sí se puede utilizando fibra de vidrio. Y máximo 3 unidades. Perdóname, Joel, es que si no se me van estos. Si requiero hacer una corona libre de metal con poste metálico en la preparación, ¿cómo opaco la parte interna de la corona? Mejor que opaque el metal, el poste, con el mismo sistema de primer, parafil y el opacador, que opaque el y ya se pega. El poste. ¿Sí? Ok. Ahora esa respuesta es muy buena porque también muchas veces necesitamos hacer este tipo de restauración sobre aditamentos metálicos en implantes. Entonces también es otra de las grandes opciones. Puedes tomar el aditamento protésico, opacar el aditamento y ya ir directamente con tu parafil. Que era lo que decías que es una de las grandes bondades de tener un material que sea más noble, menos agresivo con el diente antagonista y además que, digamos, recibe mejor y distribuye mejor las fuerzas de oclusión siempre que sea un material no tan durísimo como otros materiales. Ok, ahora, como que es, ¿cuántos años le auguran para que cambie de color? Es que esa, bueno, es, volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de hábitos, tipo de paciente. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, 8 años está garantizado. Ok. Después dice, ¿dónde o con quién me pongo de acuerdo para comprar el boleto? Directamente, Brian, aquí en Alta Técnica Dental. Vamos a poner la información también en Facebook para que puedas comprar tu boleto al Congreso y donde puedas tener acceso a estar con los asesores de Parafil Lab. Ahora, ¿dónde está Brian? Brian. Ahorita te ponemos el link de PayPal, Brian, también. Sí, porque también, si no, lo podemos invitar ahora a la gira trascendental que vamos a estar en Puebla y en Pachuca. Este fin de semana estaremos en Puebla y en Pachuca. Y ahí, si gustan, también es bastante buen foro, porque van a tener además una conferencia, 2 demostraciones, y por el mismo costo van a tener la entrada al Congreso Trascendental. Fin de semana, Puebla y Pachuca. Y además ahorita Pili les pone el link del PayPal, para que quien esté en el extranjero o aunque estén en México puedan pagar con su tarjeta directamente. Después dice, si un paciente necesita una corona y tiene tratamiento de ortodoncia, ¿se le puede pegar un bracket a la corona parafil? ¿A la corona parafil? ¿La corona es de metal o libre? No sé. Sí, claro. Sí, se lo puede pegar, claro, sin pues problema. Es resina, sí, claro. Un bracket se le puede pegar a la corona parafil, claro. Ok. Y es resina con resina. Si pueden subir el volumen, chicos. Y después dice, si utilizo fibra de vidrio, ¿cómo sería lo ideal colocarla en una corona? No necesitas una corona, solo un puente. Solamente sería cuando es un puente de hasta 3 unidades. Aquí está, sí, ya la respuesta. Bueno, hay quien lo ha hecho en más de 4 o 5, pero unidades, bueno, claro. Ya está. Es listo. Cada quien, ¿no? Cómo lo maneje. Ahora, es muy importante que esas fibras, Alma, sí, queden perfectamente empacadas, por decirlo así, en el material parafil para que tenga la resistencia adecuada. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un puente, se pone primero una capita de la misma parafil en la preparación y encima de esa capa ya se pone la fibra para después colocar una capa más de blindaje. O sea, la fibra estará, digamos así, como en un tipo sándwich que esté perfectamente empacada tanto por la parte interna como externa para que tenga la mejor resistencia. Sí, comprendo. Bueno, aquí estoy caracterizando con los stains sobre la parte del acrílico. Entonces aquí ya puse una parte de mamelones,
tal vez un azul para darle más palescencia a mi acrílico. Y ya pues estoy fotocurando, se mantienen fijos los colores. Lo cual realmente entonces ahora puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pues sí, pues tenemos muchos. Bueno, por ejemplo, mi loseta digo que es la del laboratorio. Sí, está un poquito maltratada, pero. Digo, yo tengo aquí, una igualita. Ahí se puede. Igual de maltratada o ey, igual no, de. Creo que hasta digo, más. Y tengo muchos tonos, no puedo hacer muchísimos tonos. Claro. Entonces, no me limito a los que hay, ¿no? Nada más. ¿Qué es lo que hacemos en cerámica, ¿no? Bueno, lo que estábamos haciendo, por ejemplo, en maquillajes de silicatos o cerámicas, en los mismos stains para cerámica también puedes hacer mezclas. O sea, aquí es igual, no hay límite para aplicar lo que necesites. Qué interesante, fíjate. Y los stains igual se pueden mezclar con la misma resina, claro. La masa, los gingiva, o sea, por eso te decía, el estuche más grande son 26. Entonces aquí voy a poner una fractura. Digo, como ejemplo, ¿no? Para ver lo que podemos hacer con este material. Yo ahora si tuviera yo miedito de que a lo mejor se pueden caer, le pongo una capita de transparente como lo estás haciendo tú con el tema. Y queda perfectamente encapsulado. Me supongo, Joel, que vas a terminar con algún transparente al final, ¿o sí, con bueno, qué? Aquí en la parte de los dientes pues, le voy a poner un incisal para cubrir todos mis. Perfecto. Mis stains. Estás poniendo entonces puros tonos internos ahorita. Sí, sí, pero previamente rebajé mi diente, ¿no? Le quité el esmalte a mi diente de acrílico. Y le di espacio para meter estas cosas internamente. Digo, no es algo nuevo, esto ya lo habían hecho en este programa, ¿no? Digo, es la opción también para que con esto lo podemos hacer, ¿no? Ajá, claro. Sí, todo sí, con sí, este, sí. Como demostración con este, de exacto. Lo que se puede, de los alcances. Ahora, Dayan Martínez pregunta, con respecto al coste, ¿se cobra igual que una corona metal cerámica? O sea, ¿pudiera cobrarse igual? ¿O cómo en la cuestión de marketing en sus laboratorios cobran una corona hecha con este material? Pues hay quien hasta la cobra más cara, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque es más estética. Uh-huh. Entonces, y menos abrasiva. Exactamente, ¿no? Menos abrasiva. Entonces, por eso les decíamos, es difícil marcar un margen, ¿no? Claro. Un parámetro. Porque hay quien pues maneja el estuches y jeringas y los venden no sé en cuánto, la verdad, y me dicen que de ahí viven cosas. Pues, respetable, ¿no? Hay quien dirá, no, pues yo no la trabajo, yo solamente cerámica, ¿no? Entonces, okay. Es complicado, pero pues es un término medio, ¿no? Pues sí. Sí, pero aún tu laboratorio esté muy enfocado a la cerámica, yo creo que esta alternativa es muy buena. Claro. Porque de verdad, te digo yo porque lo uso mucho en el laboratorio, cuando me piden una corona, por ejemplo, sobre un implante en anterior, ajá. Para poder, antes ceramizábamos los aditamentos. Ajá. ¿No? Poníamos opacador de cerámica, el aditamento, después poníamos una cerámica, preparábamos como si fuera para un muñón natural de diente y encima colocábamos una libre de metal. Ahorita estamos poniendo, o sea, podemos poner parafil encima del aditamento, preparar como si fuera un muñón natural y cementar si tú quieres un disilicato, un feldespato, lo que sea, a partir de lo que nos estén pidiendo desde la clínica. Entonces también se puede y es una muy buena alternativa, no porque yo me dedique solo a la cerámica, no tengo por qué limitar esto. Estoy agregando un poquito de incisal transparente. Espera. Para bloquear mis efectos internos. Oye. En Ecuador, en Quito, Ecuador, ¿tienes distribuidor? ¿Habías preguntado ya que sí? ¿Y dijiste sí? Sí hay, pero no tengo el. Quedamos de investigar quién es exactamente. Ahorita, okay. Que nos dé. Es que Carlos Jerez dice eso. Terminamos aquí y al momento. Yo te dije que ibas a estar. Ya que estamos diciendo Quito, Ecuador, también quiero anunciar que voy a estar dando curso de cerámica ya. Ay, ahí les llevas el mes de septiembre. Si quieren pagarlos de una vez, ¿no? Sí, sí, adelante. Sin problema. Ahí andas ahí tú traficando. Estoy traficando como mula, dicen aquí. A ver, entonces,
¿A qué se debe el fenómeno? Observé una caracterización de otra marca y al cabo de 7 meses de estar en boca, se levantó la resina del acrílico como una cáscara. No le puso adhesivo. Ah, ok. Tal vez no le puso adhesivo, porque el adhesivo, te lo aseguro que no se le cae con nada. Ok, es el adhesivo. Es el agente de unión, ¿no? Ajá. Y comentábamos días anteriores, ¿no? Que por ejemplo, ahorita no fue el caso, ¿no? En ocasiones fotocuramos la resina en esa loseta de vidrio, sin nada, o sea, nada más así, y cuesta trabajo levantarla, ¿no? Entonces, sobre un vidrio pulido. O sea, pulido, ese claro. Que es liso, liso, que no tiene nada de retención ni por equivocación, ¿no? Entonces, depende qué material usó y, como dice Joel, ¿no? Pues es que ahí el adhesivo, ¿no? Fotocurarlo, o sea, son muchos factores, pasos, ¿no? Sí. Y factores, sí, 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 que influyen. Fíjate que en el caso de la experiencia nuestra, igual en el laboratorio, hemos notado que, por ejemplo, en el caso de caracterizar en rosa, las jeringas, estas fluidas rosas, cubren bastante bien. Entonces no necesitas poner capas tan gruesas de parafil, que tiene dos bondades. Uno, la verdad es que ahorras el material. Y dos, que en capas muy delgadas, creo que si te cuesta trabajo quitarlo sobre el vidrio, en capas delgadas, no lo quitas ni con cincel. O sea, capas sí, más delgadas en el caso de las caracterizaciones. Sí, porque hay una unión química, ¿no? Y entonces está, agarra muy bien, cubre muy bien. En el caso de las barras sobre implantes o de las híbridas, nosotros generalmente ponemos una base blanca y después solamente caracterizamos con las fluidas en capitas muy, muy delgaditas y te cubre bastante bonito y es mucho, muy difícil que se pueda caer. A ver, nos piden un favor, si podemos repetir rápidamente cómo dar la retención en el acrílico. Yo le tallo un poquito para darle espacio. Ajá. Areno con óxido de aluminio a 3 bares y después ya no le pongo agua, lo retiro con aire. Solo okay. Con aire, no es necesario ponerle agua. ¿Y ya? Y después le ponemos primer. Y el primer. Le ponemos siempre el primer. Siempre. Okay. Siempre. El primer. Si lo quiere unir a la loseta del baño, primer. Ok. A lo que sea. Sí, pero previamente lo arenamos, ¿no? Para darle un poquito de retención mecánica al primer. Claro. Que uh-huh. Para que se pegue ahí. Ok. Preguntan, ¿el kit trae una guía de colores para dar las tonalidades? Y si no es así, ¿dónde puedo conseguirlo? Sí, sí, trae. A ver, ahorita vemos, chicos. Ahí, trae, ahorita ahí Joel nos lo va a poner. Entonces, ahí está. Ok. Es como, o sea, es un colorímetro propio de la resina, ¿no? Exactamente. Era ahora, lo que si yo quiero tener una comunicación con mi clínico, yo puedo comprarte adicionales. Ejemplo, si yo quiero trabajar a 3 dentistas, y puedo comprar mi kit y aparte te puedo comprar 3 colorímetros más para dárselo a mi dentista y que cuando él esté tomando color me diga, Alma, aquí la reparación va en, no sé, tal, 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 o ponme este tipo de sí, características. Sí se puede, ¿no? Sí. O sea, sí puedo sí, comprar cositas. Sí se puede. Separado, individual, sí. Okay. Todo. Ya. A veces es complicado porque nosotros trabajamos con los depósitos dentales, entonces es un poco complicado porque, pues, la verdad, ellos no... A veces no quieren invertirle, ¿no? Hay que ser realidad, ¿no? Entonces quieren trabajar casi, casi... Si me lo pediste, te lo consigo y ya tengo la venta, ¿no? Entonces, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme de tenerlo en toda la ciudad disponible, ¿no? Cuando no sucede esto, se los enviamos directamente. Hacemos la excepción y tenemos que, pues, dar la atención al... Claro, al consumidor. Sí, al técnico, ¿no? Porque, oye, dice, es que, pues mira, yo compré un estuche, pero se me terminó el A2, ¿no? O ya no tengo parafil primer. ¿Qué puedo hacer, no? Ya fui a 2 depósitos, a 2 distribuidores y no lo tienen. No está. Entonces hacemos el esfuerzo, pues, de mandárselos, ¿no? Obviamente, cuando es, les recomiendo que sea un poco, pues, un pedido grande, no sé, unas 3 jeringas de cada color para que no impacte en lo de la paquetería, ¿no? Porque si nos solicitan una jeringa, pues, nos
nos va a salir más caro el caldo. El caldo, ajá. Bueno, en México, chicos, eso de sale más caro el caldo que las albóndigas, porque es un dicho mexicano, es que muchas veces va a salir más caro el gasto de envío que el producto mismo. Exactamente. Joel, ¿qué lleva tu pincel? ¿Con qué lo impregnas? Con líquido de modelar para que no se abra. Se haga en punta, vaya. Este es un pincel de pelo de Marta. Normal. Muy bien, gracias. Bueno, aquí la parte de este diente central, ya le puse los caracterizadores internos. Ahora ya le puse el esmalte y un poquito de azul opalescente. Bueno, este diente ya lo terminé, no te puedo decir. Entonces ahí se... Bueno, al último falta el finalizado, ¿no? Un poquito detallado. Pero se podría decir que ya lo finalicé con las masas, vaya. Uh-huh. No sé si ahí se note cómo se ve la translucidez y los efectos que le el puse. Azul, ¿no? Y los mamelones, le puse un poquito de naranja en cervical. Bueno, ahora voy a caracterizar un poquito la encía. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos los tres colores, que son el 23, el 21 y... 22. Pero bueno, los voy a saturar un poquito más para darle más que se vea más rojo, pues, la encía, ¿no? Por dentro. Con el rojo... ¿Dónde está el rojo? Bueno, este es un modificador del opacador, pero bueno, también nos sirve para modificar el tono de encía. Solo con un poquito. Pero a mí me gusta trabajar con resinas fluidas, porque bueno, se me facilita más para ponerle en el acrílico. Es más rápido, ¿no? Se trabaja más rápido. Y las mezclas se hacen mejor, ¿no? Se mezclan más fácil, sí. Sin problema. Pues cada quien puede tener su técnica, ¿no? Digo, esta es la mía y se me facilita más así. Y la mezcla, ¿no? Porque pues en el caso anterior, bien, Juan utilizó la gingiva sólida. Ajá. Que era lo que decías, cada uno ya agarró su propia técnica. Sí, entonces... sí. Por ejemplo, esta para caracterizar el acrílico, ¿no? Que decían... pues ya era lo que está de moda, ¿no? Lo actual, ¿no? Caracterizar las encías, ¿no? Y después si yo quiero, bueno, sé que son diferentes, pero Jesús López dice, si quiero después comprar solo una jeringa, o sea, compro mi kit master, y sé que pues vienen promoción las 25, pero si se me acaba una más rápido que la otra. Ah, sí, tenemos repuestos sin problema. ¿Y más o menos el costo en dólares? En dólares está como en 24 dólares. Ok, gracias. Es precio general. Sí, va a cambiar según los impuestos del país. Y sí, sí, y además, pues aquí en México es un poco más accesible, ¿no? Porque estamos aquí. Aquí, exactamente, es lo que me han comentado los de Latinoamérica, ¿no? Que vienen aquí, está baratísimo. Todo, claro. Está muy barato, ¿no? O sea, no, es que allá esto me cuesta. Entonces, por eso no me atrevo a dar un precio. Sí, para no forzar no quemar, a tus exactamente, porque ellos forzarnos. Tienen que pagar... impuestos, muchos impuestos en aquellos países, sí. No sabemos. A mí me pasa con la revista, aquí vale 100 pesos y normalmente en cualquier otro lado llega a costar hasta 15 dólares la revista, o sea, impresa, porque los gastos de envío y lo que pagan, entonces yo lo sé. Lo pesado, ¿no? Entonces sí es difícil, por ejemplo, pues aquí en México, si allá se las dan en 25 dólares, aquí está en menos de 20 dólares. Ajá. O menos. Y obviamente en el evento va a estar en menos, en promoción. Súper conviene entonces ir al evento y que conseguir el kit, más promoción. Sí, exactamente. Bueno, aquí esta parte, bueno, la voy a hacer más profunda de color. Entonces le pongo un azul. Nada más una cosita de nada, porque si no se torna muy, muy, muy azulado, ¿no? Para hacerle un poquito más violeta. Uh-huh. La parte... parte de la encía. Digo, la idea es también jugar, ¿no? Con los colores. Claro.
digo, aquí hice una parte rosa interna, entonces aquí voy a hacer una parte más violeta, se podría decir. Digo, como demostración, ¿no? Para que vean que se puede hacer de muchas cosas con la resina. Esta la voy a hacer un poquito más clara con un poquito de stain blanco. Y aquí parte de la encía libre la hago blanca. Entonces ahí se ve el cambio de color de los incidios. ¿Cuántos tonos para gingiva básicos tenemos? Solo tres. Tres, ok. Pero de ahí... jugamos con todo, si lo mezclamos. Porque puedes mezclar los ocho stains. Ah, ya te entendí. Por eso él saca cualquier tono, ¿no? Ya. Porque claro, le pone el azul, le pone el blanco, le pone el modificador de rosa. Ya. Wow. Sí, es cuestión de jugar con los colores, ¿no? Ajá. Si tenemos tiempo en el laboratorio, pues hay que jugar un poquito con los colores. Y así Freddy va a regalar unos kits. Ahí los pueden... bueno, los va a dar baratos, ¿no? A precio de regalados, casi. Pues la verdad que sí. Además porque ya viene con las brochitas y todo lo que requiero para usarlo, ¿no? Te digo que me hagas un kit, incluyéndome la lámpara y el micromotor. Sí, ahí en el evento lo podemos manejar. Micromotor, lámpara y el estuche. Ajá. Y un precio súper, súper atractivo. Súper accesible. Y importante que pues ahí vean la demostración, ¿no? Que va a haber en el evento, ¿no? Porque a veces piensan que no, pues es que está barato. Pero y si no sirve, ajá, no sí, me sale sí. Bueno. O sea, ahí para que lo manipulen, vean su dureza. Uh-huh. Aquí ya se ha observado por los trabajos que se pueden obtener, pero no hay como que ellos lleguen y lo prueben sientan, la resina. Exactamente, prueban. Sientan y prueben. Lo la... jalen, digo yo. Y si quieren, dicen que lleven sus modelos. ¿Eh? No había pensado en eso, pero... está bueno. Sí, pero es bueno, es muy bueno eso. ¿Eh? Oye, pues tengo este caso. ¿Qué hago aquí? Hago? ¿Cómo ajá, le hago? Hasta me asesoran. Te digo, te compro mi kit y con mi propio kit, digamos, ya sea Joel o Juanito, pues me enseñan cómo se hace y yo digo, ah, ok, ya lo tengo hasta en lo mío. Exactamente.
A mí me pasa cuando compro maquillajes, ¿no? Y voy así a la tienda, o sea, y por eso te dicen, ah, mira, para tu color es este, 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 y ya digo, ah, ok, ya compro específicamente algo que me convenció a mí o que sí, es para sí. mí. Entonces lo mismo debe sucederles a los técnicos. Bueno, no tan igual, pero así. Ahí está. ¿Sabes qué tendremos que hacer, Freddy? Después, en la revista, unos artículos donde nos muestres cada cosa, Juanito, y cada cosa, Joel. O sea, cómo hacer un... Lo, ya lo hiciste y ya tenemos este tutorial, pero a lo mejor este impreso, documentado, el paso a paso, como para que yo lo sienta. A mí me pasa así, como instructivo, como un manual. O sea, si me das foto 1, foto 2, foto 3, ya no se me olvidó como detallitos de cositas. Sí, sí. O sea, dentro del procedimiento, cada proceso bien desglosado para que al tenerlo yo ya así y me cae un caso, abra mi revista y diga, ah, sí, así. Siento que es más fácil. Sí, claro que sí. Uh-huh. Ya te voy a poner a escribir, Juan. ¿Cuál es el tiempo de vida del producto dentro de la jeringa? Por ley, tiene 3 años de caducidad. 3 años. Por ley. Por ley, por norma. Ya de ahí. En pues, buen, cuidado. Buenas condiciones de almacenamiento, puede durar 4 años sin problema. Ok. Ahora, todos los materiales que trabajamos nosotros son nuevos. O sea, hacemos el pedido, lo fabrican y nos lo envían. Uh-huh. O sea, no cuando tienes nosotros, años de almacenaje no, ahí. Nada, no tenemos autorizado tener ahí almacenado. Okay. El estuche que compren mínimo va a tener 2 años o 2.5 de caducidad. Es decir, 17, 18, hasta el 20 o mínimo 2019 de caducidad. Okay. O sea, no es que estemos vendiendo un material que ya... Ajá, que por eso me lo des bien barato porque está a punto de caducar. No, eso no, okay. No pasa aquí. Que otras marcas, sin mencionar nombres, así lo hacen, ¿no? Que ya va a caducar o le faltan 3 meses, no, pues te saca una promoción o lo remata, ¿no? No es la política. El profesor Norberto Torres viéndonos y dice trabajo y habilidad, muy padre a todo el set y saludos al Junior y al Man. Muchos saludos, profesor, muchas gracias. Un abrazo, Beto. Lo queremos muchísimo. También aviso que en el Congreso va a estar el profesor Norberto Torres y me toca a mí entrevistarlo, así que todas las preguntas que quieran que le haga, vamos a estar él y yo ahí, porque son años de experiencia y realmente hoy lo convencí. Así ya lo publiqué aquí ahorita, Beto, así que no se me puede rajar. En la sala de consejo, ¿no? Ajá, sí. Pero ¿cómo va a ser la dinámica de las salas de consejo? Les explico, muchachos, para el Congreso de Trascendental, se abre un nuevo foro, además de la que ya tenemos planeado, se abre un nuevo foro que se llama la sala de consejo. En la sala de consejo tú te puedes anotar, porque vamos a tener 20 invitados por cada uno de los conferencistas. Esto es, a mí me gustaría platicar con tal conferencista. Entonces, en uno de los salones especiales se van a juntar 20, de los primeros 20 que se anoten con cada uno de los conferencistas para poder estar, ahora sí que en una entrevista muy, ya muy petit comité para poder preguntar lo que ustedes quieran. Entonces, el primero que ya está recibiendo los invitados es mi profesor Norberto Torres. Pueden hacer preguntas, pueden pues convivir con él directamente o con cualquiera de los conferencistas. Así que anótense en la página de internet. ¿Cómo nos anotamos? Es trascendental2017.com. Ahí puedo mandar el mensaje o lo puedo mandar también por Facebook a técnicadental.com diciendo soy fulano de tal, me gustaría estar en la sala de consejo con, y ya podemos mencionar el conferencista con el que te gustaría estar. Así que te aconsejo mucho, chécale por favor quiénes son todos los conferencistas, tenemos más de 50, ¿no? Más de 59 conferencistas ahora en el Congreso Trascendental, con el cual pueden estar en el petit comité, sí. Con cada uno puedes anotarte no solamente a uno, sino a dos o tres que te interesen
y decir, me gustaría platicar, no sé, con el Pere Valdomá, con Michel, me gustaría con Ferran, tal vez, me gustaría platicar con Jorge Argüello, eso estaría bueno, ¿no? Con Macu. Y entonces, con Joel. Con Joel, con Joelito, sí, con Juanito. Y van a tener entonces una oportunidad de estar con ellos conviviendo y pueden preguntar lo que sea. El Joel ya está poniendo loco, ¿eh? No, tranquilo, ya, güey. Ya va con la resina. De chicas guapas. El otro central. Bueno, nos manda saludos Ángel Fernández y dice saludos desde Iguala, Guerrero, donde se dan los mejores técnicos. Saludos. Súper. Laboratorio también. Tal vez nos estén viendo. Ya les mandé la dirección también. Ajá, ya ves. No van a estar trabajando. No. Ajá, sí, luego por eso hacen las llamas en el laboratorio. Después dice Rolando Rojas, ¿dónde van a estar en Puebla este fin? Rolando, vamos a estar en el Instituto de Prótesis Dental de Puebla. Ahorita pasaremos en pantalla los datos, pero estamos allí el viernes y el sábado. Es que tenía una hojita aquí y ya no la encuentro. Ahorita me la pasan para darte bien los datos, pero el viernes es en Puebla y el sábado es en Pachuca. Vamos a estar allí con dos mesas clínicas y con conferencias. Aquí está. Gracias, Ardi. A ver, tenemos entonces viernes 7 de julio. Puebla, de veras. Gira Trascendental, Instituto de Técnicos Dentales de Puebla, calle 9, Poniente, número 1314, Colonia Centro, Puebla. Y el sábado 8 vamos a estar en Pachuca. ¿Viernes a qué hora está, no? A las 10 de la mañana. Ok. Y el sábado 8 de julio en el Instituto Online, que es calle Magisterio 146. Y en la colonia Piricantos, en Pachuca. Todos los datos los vamos a subir ahorita que acabe este update en nuestro Facebook para que quien esté en Pachuca y en Puebla, pues nos puedan ver allá. Allá pueden pagar directamente su boleto. Esto significa, pagarán 1,100 pesos si tienen chance de entrar a ese evento y entran también al Congreso de Trascendental porque la gira es Gira Trascendental. O pagan 1,500 y entran a ese congreso, al Congreso de Técnicos en agosto y al evento de técnicos de Ivoclar por 1,500 pesos. Y si son dentistas y quieren el kit de Ivoclar de dentista, sería 1,800. Ajá. Entonces, la verdad es que por 1,800 son tres eventos, está buenísimo. Está bien. Ya debes de sumar alguna cosa, como que dijeras, y si pagan algo, jeringas o algo de parafil. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Ponemos? Pues sí. A ver, ¿en cuánto está la entrada? 1,100 ahorita. 1,200 en agosto. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a sacar el costo. 1,100. Le sumamos el costo. Bueno, ni el costo. Le sumamos 200 pesos y se llevan una jeringa. O sea, 1,300 y es la entrada al congreso. Y una jeringa de parafil. Y una jeringa de parafil, que normalmente la jeringa vale $25. Así es. Órale, chicos, ya, ahí está la promoción que conseguí. Okay. A ver, otra vez, repite. que les acabo de conseguir. 1,300 pesos y me llevo cualquier jeringa. Así es. Ah, súper. Ah. De 4.5 gramos. Ahora, a ver, ahí te va, porque yo soy una ratita rastrera. Compro mi boleto al congreso, ¿no? Pero sí, soy mañosa. Ya lo compré. Me presento el mero día del congreso, ¿no? Ya te estoy diciendo que soy mañosa. Entonces, me voy a tu stand y digo, mira, ya tengo aquí mi boleto. Te doy 200 más y me llevo una jeringa de parafil y lo sujetamos, pero tienen que ver los que están viendo este update. Que díganlo bien, update. Exacto, entonces, ahí te va la clave. No hay que dar una clave, hay que dar una clave especial donde diga, ¿cuál es la clave? Ratita rastrera. No. Sí, que van a llegar con... Suena agresivo, ¿no? Van a llegar ratitas. Bueno, eso es la clave. Ay, ¿cómo se ve que no son espías de la Interpol? O sea, ay, ustedes ya van a querer una clave así, parafil 328. No manchen. O sea... ¿Que vieron el update nada más, no? O a ver. Yo decía ratita rastrera. Está bien, pero... pocos se van a acordar, ¿eh? Muy pocos. Ratita rastrera. Por eso estoy diciendo, ¿verdad? Por eso digo...
pongan una clave. Qué chulo es Joel, va a ser, esa va a ser la clave. Qué guapo es Joel y Juanito. O que viva Joel y Juanito. Ay, ahí sí la aceptan las dos. O sea, qué cosa de veras en este foro. Bueno, entonces... Ahora que te llegue un negrote de aquellos que ya te hecho, ¿no? Sí, no. A ver. Entonces, clave. Sí. Pues, qué chulo. Ratita rastrera, ya. Ratita rastrera quedó. Ya, a ver. Chicos, ahí les va entonces. Pónganse muy, muy, muy tal tiro. Si yo estoy viendo este obden. Si yo estoy viendo este obden. Y soy ya ratita rastrera. Ya compré mi boleto. Es decir no, que... No, porque pues al entrar al congreso es que ya... Ajá. Ya pagaron el boleto, ¿no? Exacto. Y no importa con qué promoción, si ahí es donde está mi raterez. Okay. Entonces, quien sí, llegue al stand con y mi diga gafete, la clave. Ah, sí. Y gafete. Llego y digo, ratita rastrera. Hágase para acá. Me doy 200 pesos y me dan una jeringa de parafil. Eso ya, perfecto. No manches, o sea, es una super clave. Perfecto. ¿No? Ahí está, ya, ya apúntenlo, chicos. Listo. Y si quieren pasar la voz, adelante, no hay problema. Ajá, sí. Pero ahí, bueno, podremos ver, ¿no? Si mi clave funcionó o no. Exactamente. Pero si digo ratita rabiosa. ¿Ya no, bailaste? Ya no, no, ya no. Ya no, no, ya no, no, ya no tengo otra oportunidad. No, no, no. Ajá, por eso, pero ese es el chiste, Maco, porque tendríamos que ser buenos observadores y escuchas. Ya, hay que poner atención a Joel, ya no manches. Ya, Joel, ya. A ver, ¿qué vas poniendo? Se quedó pensando en el moreno que va a llegar. Ahora nomás por eso no voy. Muchas mezclas acá. Es que como no me dejan hablar, entonces ya. Ay, ya no expliqué, ay, pero bueno. Luego. Ni el Juan que aguantó más. Bueno, ahí hice ciertas mezclas. Le hice con naranja y con azul, lo que puse aquí arribita. Entonces se nota otro color ahí. Ay, qué bonito quedó. Digo, es un color, o sea, que viene de mi mente, ¿no? Digo, la ideal es que manden el color o ir a tomar el color, ¿no? Entonces, ya es cuestión de ahí de jugar con los colores cuando se toma el color. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? De lo que se puede llegar a hacer con el parafil. Digo, hay muchas resinas que igual pueden hacer esto, ¿no? Pero digo, con parafil también se puede, ¿no? Digo, al final del día. A ver, Juan Carlos Vargas hace una pregunta muy importante. Dice, quisiera saber qué precio tiene el kit de las gingivas que están aplicando y cuántas unidades vienen. Sé que esas vienen en todo el full kit, pero ¿y si nomás quiero comprar? Hay un kit de gingiva que trae los tres tonos en masa, uh-huh, en 4.5 gramos, y los tres tonos en fluida. ¡Órale! Además trae el opacador de gingiva, uh-huh, y el modificador de gingiva, que es el rojo que usó aquí Joel, uh-huh, que fue para obscurecer, uh-huh, los tonos, los tres tonos, ¿no? Esos son en total 8 jeringas en el estuche de gingiva. Está muy bueno. ¿Y en cuánto me sale? En promedio, ya sé que no quieres decir, pero... En promedio está como en $180, 150, $180. Ok. Bueno, aquí ya quedó terminado mi trabajo. Ahora sí vamos a pulirlo. Dice Marcelo, es un taxi. Pero si le llego y le digo ratita rastrera, que no se enojen, ¿eh? No se va a enojar, sí. Y avísale a tus amigos. Sí. Sí, si no, así que ¡pum! Ratita rastrera. Y ahí derechazo. Ah, el chiste es generar así ambiente. También vamos a tener ahí cervezas y todo. Aquí hay algo muy importante, fíjense. Dice Eulogio González, y yo que pagué poco, entonces, pues no te estoy diciendo Eulogio. Que llegue. ¿Quién es el Capi? Ajá, el Capi. Un saludo, Capi, de verdad. Se está delatando. No, el Capi, él es el Capi, ese tiene derecho a lo que quiera. Ah, ok.
Ah, bueno. Ah, ok. o sea, no importa cómo usted llega con su boleto, dice boleto, rata rastrera, ajá. 200 pesos presta. Ajá, no. Exacto. Ya resumo. Bueno, ya lo dijo mal, pero bueno. Ah, sí, cierto. Dijiste rata y no ratita. Es ratita rastrera. Es ratita. Ah, entonces, con entonces, amor. Entonces doble. No. Haga doble. Ah, pero tiene que decir la clave exactamente, sí, sí. ¿Verdad? Sí, otra vez, acuérdense. Hijo. Espías dice Interpol. Maco, dice el Maco, nomás nos están confundiendo, man. Mira, Juan, aquí se quedó tu caguama abajo. No. No. Juan. Yo traigo mi teporoche, ¿ves? Pues bueno, ahora voy corriendo, porque ya me siento con me desmayo. Bueno, ahora lo voy a pulir. Es el final, ¿esto? Final. Sí. Entonces. Se me pedalo. Pedalito. Primero lo doy con un tipo scotch. Bueno, a mí me gustan los cafés, hay de diferentes colores. Este se me hace más suave para texturizar la encía. Me están preguntando que en dónde pueden ver los conferencistas del Congreso de Trascendental. Entonces, la página es trascendental2017.com. Entren a la internet, chicos, y pueden buscar trascendental2017.com y ahí van a ver todo el programa, van a ver a los conferencistas. El Congreso es el primer fin de semana de agosto. Quiero que sepan que vienen conferencistas de diferentes partes del mundo, además de que el Congreso llevará una mecánica diferente. Ya no solamente serán conferencias, va a haber también mesas de debate, va a haber talleres, va a haber orientación para todos aquellos que quieren iniciar un grupo de estudio. Se va a llevar a cabo un grupo de estudio mismo en el Congreso en cuanto a análisis de textos, investigación. Va a haber parte, por supuesto, clínica, también como técnica, con respecto a las conferencias y las aplicaciones. Los asesores internacionales de las compañías van a estar también dando así los talleres y las demostraciones, como ahorita Joel y Juan, que van a estar también apoyándonos en todas las dudas y todo, cómo sacar mejor provecho a los materiales y a nuestro trabajo. Trascendental2017.com. Los esperamos entonces el primer fin de semana de agosto, la sede. Expo Reforma, Ciudad de México, Avenida Juárez, número... Para llegar 77. Más Metro rápido, Juárez, está el Metro Juárez. A 3 cuadras. Ok, perfecto. Y también está el Metrobús, que creo que se llama Reforma. No sé, la verdad. Ahorita les investigo. Es que siempre me voy, pero en el metro. Ahora, me han estado preguntando también en el Clan del Diente y también en el Prometeo, en el grupo, que si existen hoteles cercanos y dónde pueden verificar lo de los hoteles. Chicos, también en la página, que es trascendental2017.com, vienen todos los hoteles cercanos, los hoteles con los que incluso ya se tiene un pacto para que ustedes paguen más económico, lleguen más seguro. Ellos mismos incluso los están guiando hacia dónde está el Congreso. En esa área hay hoteles de muy buena calidad y económicos, y los pueden verificar igual en la misma página, trascendental2017.com. ¿Qué estás haciendo ahorita, Joelito? Pues primero fue la scotch, ¿verdad, Joel? Estoy puliendo los dientes, olvidé pulir los dientes. Ah, okay. Pero bueno, ya estoy puliendo los dientes y bueno, junto con la encía. Igual colocaste pasta para pulir, sí, con el scotch y bueno, tallé un poquito con el disco de hule. Ahora le estoy dando con un tipo, bueno, es una fresa de Kevlar, que es de Bredent.
con la pasta estoy alisando para sacarle brillo. El próximo obden, Maquito, quiero decirles que vamos a anunciar ya, esta es otra también de las primicias en Alta Técnica, vamos a tener a la venta ya el nuevo libro de Gerald Ubasi. Nadie lo tiene aquí en el país, ya están por llegar los libros, yo creo que esta semana ya los tenemos aquí, los vamos a tener en venta en el siguiente obden, el cual es el próximo jueves, ¿verdad? Martes. El próximo martes, y vamos con el tema calibrado de hornos de cerámica. Cómo sacarle el mejor provecho a tu cerámica calibrando tu horno, conociendo y calibrando tu horno de cerámica. Lo cual vamos a tener una promoción especial también para el Congreso Trascendental. Recuerden que tenemos, chicos, un grupo de estudio los días lunes cada 15 días, en donde estamos viendo rehabilitación sobre implantes, oclusión y diagnóstico. Esto se hace aquí en la Ciudad de México, en el Laboratorio de Alta Técnica que está en Obrero Mundial 490. Si quieres apuntarte, las clases son de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde, lunes cada 15 días, y te vamos a dar el teléfono de WhatsApp, aquí está en pantalla, este es el del WhatsApp, Julio, más 521-5539-11-2137, del cual también tenemos un grupo del WhatsApp. Nuestro grupo de WhatsApp se llama ahora también Trascendental. Y allí estamos, necesitamos que apunten este número, nos suman o nos añadan a sus listas de contactos para que formen parte de una lista de difusión que tenemos como Alta Técnica Dental, donde, por ejemplo, ahora lo de ratita coluda, que se supone que es un secreto, lo sabrán los que están en ese... En nuestro WhatsApp privado de secreto. Así como las promociones privadas de secreto. Es de la que nos queda viendo previa. Así sí, como... sí, es que hay promociones que solamente son para nuestros seguidores, ¿no? Ah, como esta, exacto. Exacto. Entonces, ¿cómo me hago seguidor de Obden? Ya me apunté ahí. Ahí está, estaba ya y ahorita lo va a volver a colocar Julio. El WhatsApp y tienen que decir... Ahora, por favor, pongan su nombre y de dónde son. Ajá. Porque luego me dicen, ¿qué hubo? Así, apúntame. Escribir de dónde. Así, ¿de dónde eres? Ajá. ¿Quién? Jorge. Entonces, anoten, por favor, me llamo fulano de tal, soy técnico dental o soy odontólogo, vivo en la ciudad fulana de tal, añádanme, por favor, al grupo de WhatsApp que se llama Trascendental. Porque la siguiente oferta, chicos, la cual se va a lanzar el día de hoy a las 12 de la noche, escúchenme bien, hoy a las 12 de la noche, Ciudad de México, se va a lanzar la oferta especial solamente para los trascendentales que estén anotados en el WhatsApp, así que anótalo. Signo de más. ¿Alguien sabe cómo caramba se pone el signo de más para los WhatsApp? Quedándose mantener el cero. Ok, en el número cero le apachurras, pero le apachurras hasta que aparezca más. Te digo porque yo no lo sabía, porque de veras es un rollo. En signo de más, 521-5539-11-2137. Registra, manda por favor tu nombre y de dónde eres y pon, añádeme al grupo Trascendental. Y hoy a las 12 tendrás una oferta especial, la cual tendrás que ponerte muy a las changas porque es para el Congreso Trascendental. Ok. Listo. Entonces, ¿qué, Joel? Ya terminamos. Dicen. Joel es rápido. A ver, entonces, nada más para que mi cerebro cuadre. Tenemos una prostodoncia de acrílico. Quiero caracterizar, puedo caracterizar tanto dientes como la parte gingival. Sí, todo lo que tenga acrílico se puede. Todo se lo que tenga acrílico. Obvio, y cualquier marca. Sí, bueno, de hecho es uno de Evoclar, el ProBase. Entonces puede ser con el Nikton. Con cualquier marca. Cualquier marca. Sí, con el adhesivo es el que hace que se le adhiera. Pues, okay. ¿No? Entonces, ahora pudimos ver la aplicación en carillas, que sería lo mismo que como incrustaciones. Y tuvimos lo que fue una unidad metal parafilado. Y podemos hacer puentes de incluso tres unidades utilizando una fibra de refuerzo, una fibra de vidrio. Podemos hacer puentes metalo parafilado
muy largos también, si queremos. Podemos hacer reparaciones en una rehabilitación que sea incluso de cerámica o metalocerámica. Y también se pueden caracterizar prostodoncias en acrílico. ¿Me también algo? Se pueden blindar, sí, claro. Se pueden blindar ahora los materiales de reciente aparición, como el poliéter, éter, ketona, o sea, el PIC. Y ahora que ya viene la difusión de las nuevas fibras de carbono, que para hacer estructuras muy ligeras y muy resistentes, también para FILAB puede ser perfectamente para el blindaje de este tipo de estructuras, ¿no? Sin olvidar el primer. El parafil primer. De acuerdo. Y lo que mencionabas como punto importante, ¿no? Estructuras sobre implantes. Correcto. De hecho, Joel fue el que realizó la primera estructura con parafil lab de una estructura de centrales, ¿no? Dos implantes. Ah, eran cuatro anteriores y encía. Y hay un video. ¿No se olvidó en YouTube? Sí, lo tenemos. Y de hecho es uno de los primeros casos que te digo que ya tiene como 7 años. Okay. Y sigue en boca sin problemas. Sí, o sea, se ha llevado la casuística de esto desde incluso las investigaciones de los fabricantes mismos y hasta toda la casuística como laboratorios. Nosotros también tenemos algunos casos que hemos aplicado el parafil y no tenemos ningún problema. Vamos bastante bien. Ok. Bueno, chicos, pues este fue el update de hoy. ¿Alguien gusta terminar con algo? No, pues creo que sería todo, ¿no? Invitarlos pues al Congreso de Trascendental. Ahí los esperamos. Vamos a estar en el stand de la esquina de la entrada del elevador, nada más. Uh-huh. Me acuerdo. Junto al stand de alta técnica dental. Al lado, exactamente. Y pues ahí vamos a estar pues dando mesas clínicas y manejando la promoción y obviamente la especial promoción de alta técnica. Podemos llevar los modelos para que incluso nos guíen con nuestro mismo kit, que nos vayan guiando en dónde podemos aplicar, dependiendo del color. Todo esto va a estar Joel, va a estar Juanito a la par y alternándose también. También en la promoción, chicos, puedes platicar con tu conferencista, ¿no? Lo que se llama la sala de consejo. También, chicos, pueden pedir estar con ellos, tanto con Juan como Joel, para que ellos son los que conocen perfectamente toda la cuestión de incluso rehabilitación sobre implantes, rehabilitaciones estéticas, todo esto con parafil. También lo pueden hacer. Así que nos vemos muy pronto y por lo menos en Update nos vemos el siguiente martes. Recuerden cómo sacar el mejor provecho para tu horno calibrándolo, ¿no? Calibrado de horno de cerámica, correcto. Y hoy a las 12 de la noche en el grupo de WhatsApp la promoción especial. 12 de la noche, horario Ciudad de México. Horario Ciudad de México. Correcto. Vale, gracias y nos vemos hasta la siguiente. El martes.